profeta Elías, un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Viene primero.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, es la novia palada, redimida por Jesús. Y parte de esa novia soy también. Habrá una novia perfecta en el final. Habrá una novia que a la meta llegará. Es la novia palabra, redimida por Jesús. Y parte de esa novia soy también. Habrá una novia perfecta en el final. Habrá una novia que a la meta llegará. Es la novia palabra redimida por Jesús. Y parte de esa novia soy también. Si venceré, venceré, a la meta llegaré. Ese rango mío yo seré, mientras tanto brillaré con la espada.
recíbelo a su novia amada, a su novia amada. Siete cadenas él rompió y al sentarla en su trono un hombre nuevo le dio. Siete sellos, son siete sellos revelados. La trompeta ya sonó, los misterios ya no hay, porque el tiempo ya no va. Siete sellos revelados, la trompeta ya sonó, los misterios ya no hay, porque el tiempo ya no es más. Oh, alégrate que descendido nuestro pariente redentor, descendido nuestro pariente redentor, descendió con un librito abierto. Siete misterios de la luz. Son misterios, son los nombres que con amor nos habló, trayéndonos por cuatro etapas, llevándonos hasta la opción. Son siete sellos revelados, la trompeta ya sonó, los misterios ya no hay, porque el tiempo ya no es más. Siete sellos. Necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad
sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva y será una fuente de agua en ti que salte para vivir eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Venid y ve la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Escritural está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Qué gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que Él escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo Él tenga la preeminencia en ella y después restaurará el reino a su posición original. Venir y ve la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Está tomando lugar. Venir y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Como la hora sexta, y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías.
deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva. Y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Ven y vive la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, ve aquí el Cordero revelándonos la verdad. Ven y vive, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Ven y vive, los patos hoy juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bulla escritural está tomando lugar. Ven y vive, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que él escondió. Toda la plenitud de la deidad en Cristo se manifestó. Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Compañerismo, la palabra de Dios. Hermano José, nos ayuda con la oración para empezar el compañerismo. Amén, amén. Dios le bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a dar gracias a vuestro Padre Celestial por este grandioso día.
Gracias, amado Padre Celestial, una vez más, Señor, ¿cómo no ser tan gratos porque tú nos das ese aliento de vida para mantener hasta estos últimos tiempos, oh Padre? Muchas gracias por ese privilegio que tú nos has dado, Señor. Hoy, al juntarnos como todos los días, Señor, nos acercamos con mucha honra, con mucho respeto, con mucha reverencia, Señor, porque es tu palabra. No estamos lecturando, Señor, cualquier libro o un libro de un científico, de un erudito. No, Señor, es tu santa palabra de Dios, donde estaba oculto muchos misterios, Señor, que el mundo no podía entender. Pero tuvo que venir el último profeta, el séptimo ángel, mensajero, Señor. Tú lo enviaste desde la gloria, oh Padre amado. Ese era Apocalipsis 17, razón que la ciencia y el mundo no lo puede comprender, porque lo dice tan claramente, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él empiece a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado. Es decir, que todo está en misterio, Señor. Ahí no está el nombre de vuestro profeta William Marion Branham, pero está ese misterio, Padre amado. Tú dijiste en la Biblia que este mensaje iba a llegar a los, iban a captar, Señor, gente que no tiene educación, porque los eruditos no lo captarán. Iban a captar los niños que quieran aprender, oh Padre. Entonces, muchas gracias por habernos enviado, Señor, en la cena en este último tiempo. Hoy, al reunirnos nuevamente para un compañerismo a través de la lectura de los mensajes, Señor, queremos que tú vengas en la escena, oh Padre amado, para que tú seas tú mismo guiándonos por la senda de ese bien, por la senda de esa gloria para llegar a la eternidad, oh Padre. Tú nos diste la vía, tú nos diste todo, Padre amado. Solo es que tenemos que tomar posesión, la novia tomará posesión, y cuando la novia sepa quién es, será un ejército invencible, dice la palabra, oh Padre amado. Esa es la razón que nos juntamos, Señor. Ayúdanos, guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu. Permite, Señor, posesionarnos dentro de tu palabra, Señor, y así entrar directamente en la cena de tu palabra, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos y hermanas. Dios le bendiga. Amén, hermano. Gloria a Dios. Vamos a dar inicio al compañerismo de la palabra de Dios, continuando con el mensaje: Jesucristo, el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Predicado en Charlotte, North Carolina, Estados Unidos, Norteamérica, el 26 de abril de 1956 por el hermano William Mario Branham. Voy a continuar con los párrafos del 64 al 68. Párrafo 64. Ahora, la dama que está aquí, una mujer de edad, yo nunca la he visto en mi vida. Somos desconocidos el uno al otro. Lo somos, querida hermana. Yo no la conozco, nunca la he visto. Pero si Cristo me permite saber el por qué está usted aquí, lo aceptará y lo creerá, que Él la conceda. La primera cosa que veo, si la audiencia puede todavía escuchar mi voz, ella tiene una sombra. Una oscuridad está alrededor de la mujer porque ella está sufriendo con cáncer. Eso es, así dice el Señor. Eso es verdad. ¿No es así, dama? Levante la mano. Si eso es verdad, ¿cree usted? Ahora, solo un momento. Hablemos con la dama solo un poco más. Las visiones me debilitan, como pueden ver que ya lo estoy. Así que yo, solo por ser la primera noche, me voy a tomar mi tiempo. Lo que sea que él le dijo. Ahora, usted escuchó mi voz, pero ese no fui yo, ese fue él. Yo solo me rendí. Y ahora, yo solo, sí, veo que está regresando. Es una oscuridad, es un cáncer, es cáncer. Es uno de ellos, y uno de ellos está localizado en su hombro derecho. Es donde el cáncer está localizado. ¿Es eso cierto? Ahora, vaya creyendo. Padre Celestial, oro por la mujer en el nombre del Señor Jesús. Concédelo, Señor. Amén. Tenga fe en Dios. Crea
para que así lo reciba. Párrafo 65. ¿Cómo le va, dama? Me imagino que somos desconocidos el uno para el otro. No nos conocemos el uno al otro. Ahora, usted solo está un poquito emocionada porque esto no le va a molestar. ¿Ve? Es el Señor Jesús, no es su hermano. Yo solo soy su hermano, pero Él es el Señor Jesús para ayudarnos. Ahora, si yo pudiera ayudarla y no lo hago, yo sería un bruto, ¿no es así? Pero si yo tuviera alguna forma de ayudarla, dama, por lo que sea que está usted aquí, yo haría cualquier cosa que pudiera hacer por usted y lo haré. Sí, señora, Dios conoce mi corazón. Haría cualquier cosa que yo pudiera. Yo no puedo. Pues vea, simplemente hay limitaciones. Cuando nací en este mundo, de niño yo vi visiones. Y luego Él se encontró conmigo y me dijo que ese era su trabajo, para que yo lo llevara a cabo aquí en la tierra. Nadie lo creyó. Ellos no lo creyeron. Ellos no le creyeron a Él. Así que ¿cuántos menos me creerían a mí entonces? Pero usted está consciente que simplemente hay una cosita extraña en este momento. Solo hay algo. Ahora, como de sentir humilde y dulce. Como un sentir humilde y dulce alrededor de usted. ¿Es eso así? Ese es el ángel del Señor que usted puede ver en la fotografía. Ahora, eso que usted ve en la fotografía está exactamente en el lugar donde está usted ahora. Por supuesto, siendo que esto, entre paréntesis, yo lo llamo dimensión o canal, en lo que yo estoy, lo veo, está alrededor de usted ahora a medida que viene a usted. Entonces, Él pudiera revelar algo para ayudarla a creer en Él. ¿Ve? Para que sepa que Él vive. Él le ama a usted. Párrafo 66. La primera cosa que noté a medida que usted comenzó a moverse es su sentir o falta de espiritualidad. Usted está buscando y queriendo y siempre yo veo y aún como una muchachita, parecía como una niña. Siempre deseo caminar cerca, más cerca, pero aún no lo ha logrado. Nunca ha llegado a esa categoría. Eso es correcto. Y yo no estoy leyendo su mente, ¿ve? Pero yo la veo aún como una persona joven. Y eso es verdad. Ahora, si eso es verdad, si lo es, levante su mano. Él está aquí ahora, ¿ve? Su vida simplemente está abierta delante de usted. Y la veo. También a usted. Está preocupada y agobiada de algo. Usted está muy nerviosa, una condición muy nerviosa. Y luego veo que hay algo mal en su sangre o en una arteria de su en su cuerpo. Una arteria. Luego usted tiene una condición con la que camina. Es como una especie de artritis que tiene también. Eso es verdad. Párrafo 67. Luego veo que se cae. Usted se cayó recientemente, hace un tiempo, y eso como que la ha molestado. Desde entonces usted no se ha sentido bien. Eso es verdad. ¿Es verdad todo eso? Entonces, ¿hay algo aquí cerca que la conoce a usted? ¿No es así? ¿Cree usted que el Señor Jesucristo resucitado? ¿Cree usted que es el Señor Jesucristo resucitado? Entonces venga para acá. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. ¿Es eso cierto? Entonces esto hago. Impongo manos sobre usted, mi amada hermana, en el nombre de Jesucristo, que puede recibir el deseo de su corazón. En el nombre de Cristo. Amén. Dios le bendiga, hermana. Todo ha dado un giro para usted ahora. Por tanto, usted está sanada. Usted continúe su camino regocijándose y dándole las gracias al Señor. Dios le bendiga, hermana. ¿Cree usted? La única cosa que usted tiene que hacer es tener fe en Dios.
párrafo 68. Hermana, la que está sentada aquí en el asiento, ¿quiere terminar con esa ruptura? ¿Piensa que Dios la sanará de esa ruptura y que la pondrá bien? Si lo cree, puede recibirlo. Depende de usted si quiere aceptarlo o no. ¿Lo cree usted con todo su corazón? Eso no le agradó al Espíritu Santo en este momento. El hombre perdió su sanidad. ¿Ve? Solo un momento. Usted tiene que responder a ello. Me ha dejado. ¿Ve? Ese se fue a la audiencia. Yo llamé a un hombre y él no lo captó. ¿Ve? Usted debe responder. Pero vea, si él lo llama a usted, Dios no quiere que usted se tarde. Él quiere que le responda. ¿Ve? Párrafo 69. Continúa la lectura, hermana Edith, en los párrafos 69 al 73. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, Jesucristo, el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 69. Sean muy reverentes. Hay alguien más en la audiencia que está orando. Es una condición de una sombra oscura. Aquí está delante de mí. Es una mujer. Ella está preocupada de algo. Me parece que si usted pudiera ver esa luz suspendida allá. Aquí viene. Está sobre la mujer sentada aquí con un vestidito café claro. Sí. Ella está preocupada del cáncer. Preocupada al respecto. Eso es correcto. ¿No es así, dama? Si eso es correcto, levante su mano. La damita que está allí con el vestido café, allí mismo. Muy bien, dama. No tenga miedo. Él la sanó de ese cáncer justo en ese momento. La fe suya lo tocó a él y ahora usted está bien. Tenga fe en Dios. No dude. Si puede... ¿Qué hizo ella? Le pido a cualquiera de ustedes que ore. Usted estaba orando. ¿No es así, dama? Eso es correcto. Eso es correcto. ¿Ve? Ahora tenga fe. 70. ¿Qué de ustedes que están en el balcón? ¿Están creyendo? Le pido a cualquiera de ustedes, si yo soy el siervo de Dios... Y les digo la verdad sobre Dios. Dios tiene que honrar las palabras que yo digo. Yo he hablado de Él. Ahora Él está respondiéndome a través de mí. Y que yo he dicho la verdad. Si tan solo lo crees, tengan fe. Miren hacia acá y digan, Señor, te creo con todo mi corazón. Solo créalo, observen. Ahora, a medida que su fe se mueve, también lo hace el Espíritu Santo. Ahora crea. El paciente, señor, discúlpeme, dama, no estoy fuera de mí aún. Es una debilidad, vean, es un don que se está jalando desde la audiencia. Hay 50 a 1 que sanan en la audiencia en comparación con los de la plataforma. Esto no sana a las personas. Esto solo eleva la fe de las personas para que acepten lo que Jesús hizo cuando Él lo sanó al morir. ¿Ven? No está sanando en este momento. Está expresando lo que Jesús ya hizo. ¿Ven? Todos están sanados. Todos fueron salvos en la expiación. Pero usted tiene que aceptarlo ahora. Allí está su fe. 71. Es una damita sentada allá usando lentes, orando, con un saquito gris puesto. Como dos personas atrás de esta mujer acaban de recibir oración. Ella está sufriendo con diabetes y quiere ser sanada. Eso es correcto. Levante su mano, dama. Eso es verdad. ¿No es así? Levante su mano de esta manera a la audiencia, si eso es verdad. Usted estaba orando y dijo, Señor, permite que me llame. Si es cierto, levante su mano de esta manera. Allí lo tiene. ¿Cómo puedo conocer su oración estando allí? Es Cristo que me ha resucitado de los muertos. Es Él. Es la fe de ustedes haciendo eso. Créanlo. Serán sanados a medida que creen en Él. 72. Ahora, dama, usted. Todos debieran de creer. Y esta dama parada delante de mí tiene un trayecto de pensar. Ella está muy perturbada por algo. Y es por un hombre, su esposo. Está enfermo.
usted tiene un esposo enfermo. Eso es así, dice el Señor. Levante su mano si eso es verdad. Tenga fe. Ahora, un hombre acaba de venir delante de mí justo entonces, pero no creo que esté en el edificio. Un momento. Ahora, sean reverentes. Todos solo estén orando. Mire para este lado de nuevo, dama. Tenga fe y crea en Dios. Cada uno de ustedes solo crean la resurrección del Señor Jesús. Solo imagínenselo. A él parado aquí a mi lado diciendo, tú diles esto y diles aquello. Y luego él tomará, mirando a través de mis ojos para ver algo que está sucediendo, que va a suceder. Ahora, mientras hablo con la mujer, ¿cuál fue su problema? ¿Su esposo? ¿No es así? Yo creo, sí, señor, eso es correcto. Ahora, yo capté su espíritu otra vez igual como sucedió con la mujer junto al pozo. Eso es lo que él estaba haciendo. Él habló con ella un minuto para así poder captar su espíritu. Usted tiene más problemas. Es sobre un muchacho, es su hijo, un descarriado. Ese muchacho le ha causado mucho problema. Ese muchacho se encuentra en problemas en este momento y está esperando un juicio. Y ese juicio creo que tiene escrito homicidio. Eso va a ser enjuiciado como mañana, muy pronto. Eso es correcto. ¿No es así? Así dice el Señor. ¿Cree usted? Vaya y reciba. Así como lo has creído, lo recibirás. Gloria a Dios. Párrafo 73. Tenga fe en Dios. Solo creed. Oh, todos ustedes debieran de creer. Esta es su hora. Si pueden, si tan solo tienen fe. Miren, Jesús ya hizo la obra. Esto está sencillamente en su amor y gracia para ustedes. Que no saben que él, Cleofás y los demás, él hizo algo que ellos caminaron con él durante todo el día y no lo sabían. Pero de la manera como él hizo algo, reconocieron que ese era él. Bueno, he tratado de decirles lo que él hizo cuando estuvo aquí en la tierra, para que de esa manera ustedes lo puedan reconocer. Ustedes han caminado con él durante mucho tiempo, tal vez en su iglesia, y no lo sabían. Él está aquí. Él está vivo. Él no está muerto. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano José, párrafo 74 al 80, para culminar el mensaje. Amén, amén, hermanos y hermanas. Dios les bendiga a todos. Vamos a concluir con este glorioso mensaje. Jesucristo, el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Mensaje predicado el día 26 de abril del año 1956. Párrafo 74. La dama ahora, creo que esta es la paciente que está delante de mí. Ahora, la mujer me es una desconocida. Yo no la conozco, nunca la he visto en mi vida. ¿Es correcto eso, dama, que somos desconocidos? Ahora, para el resto de ustedes que están allá, si Jesús me deja saber, ahora ustedes saben que tiene que venir a través de un poder sobrenatural. Ahora es su actitud lo que es, lo que determina, lo que usted obtiene. ¿Ve? Ellos le colocaron un trapo sobre su cabeza y le golpearon y dijeron, dinos algo. ¿Ve? Pero él no hace eso, es su actitud hacia él. Y yo declaro que es él. El ojo mecánico lo declara que es él. La ciencia declara que es él. La Biblia declara que es él. El Espíritu Santo declara que es él. Y él está aquí ahora mismo haciendo la misma obra que hizo y usted está sin excusa. El descreerme estaría bien. Yo soy un hombre, pero el descreer sus obras sería pecado. Y pecado es incredulidad. El que no cree ya está condenado. Pecado no es beber, cometiendo adulterio. Eso no es pecado. Esos son los atributos del pecado. Usted hace eso porque usted es un incrédulo. Los creyentes no hacen eso. Párrafo 75. Ahora, si Dios le hablare a la dama, ella está aquí con un propósito. Yo no lo sé, pero si él le dice a ella cuál es,
¿Aceptaría cada uno de ustedes a Jesucristo ahora como su sanador para que eso lo concluya de una vez? Si la mujer pudiera levantar su mano, que yo no la conozco, que no sé nada con respecto a ella. ¿Es eso cierto, dama? No he escuchado nada con respecto a ella. Y llevo tanto en el servicio y simplemente me debilita que no quiero continuar demasiado. Y hay hombres parados alrededor de mí para tomarme en cualquier momento. Y ahora esta dama que está parada delante de mí, yo no la conozco a ella, pero lo veo toda perturbada sobre algo. Sí, lo veo entrando a un lugar. Es una clínica o un hospital, algo por el estilo. Y hay algo mal en ella, está en su estómago. Está en la... aquí está, no puede tragar la comida. Pareciera que nada puede ayudar. Eso es, así dice el Señor. ¿Cree usted, dama? Cristo, Hijo de Dios, sana a esta mujer. Oro a ti, Padre, si hemos hallado gracia en tus ojos. Permite que ella regrese a casa y sea capaz de comer. Que regrese dando testimonio y regocijándose para la gloria de Dios. En el nombre de Cristo. Amén. Dios le bendiga, dama. Vaya creyendo ahora con todo su corazón. Párrafo 76. ¿Podrían enviar al paciente? Ahora no estoy leyendo sus mentes. Ahora no piensen eso. Eso es pecado. Miren, yo no conozco a esta dama. Ponga su mano en la mía, dama. Si el Señor Jesús me revela de esta manera, ¿cuál es su problema? ¿Aceptará usted su sanidad? Yo veo una mesa y una mujer alejándose de ella con su mano levantada. La dama tiene un problema estomacal. Usted está sosteniendo mi mano. Eso es correcto. Levanta su mano si eso es correcto, dama. Es por causa de una condición nerviosa. Es péptico, justo en la boca del estómago. Cuando ella come es ácido, es amargo, se lo regresa a los dientes. Ella sufre después de eso. Ella lleva sufriendo con una condición nerviosa por una etapa de su vida. También es solo lo que llaman la menopausia. Y eso lo pone nerviosa por la condición de dama. Y eso le ha llevado a una úlcera péptica en el estómago. Es prematura también. Ahora, el Señor le bendiga, hermana, vaya regocijándose y feliz de eso. Y las dos condiciones se han ido de usted. Vaya y coma su cena. Dios le bendiga y que esté bien. Párrafo 77. ¿Qué si solo oro por usted? ¿Lo creerá de todas maneras? Usted está un poquito excitado. Ve, eso es correcto, pero prometerá esta noche que la misma promesa que usted la hizo a Dios. Si Él la sanaba, si permitía que usted mejorara, ¿lo aceptará si le digo que usted va a recuperarse? Usted le prometió eso a Él. Ahora siga adelante, usted está sanado, sírvale a él con todo su corazón. No estoy leyendo sus mentes, para nada. El problema cardíaco no es nada para que nuestro Señor lo sane. Él puede curar el problema cardíaco así de fácil. ¿Cree usted eso? Entonces vaya y acéptelo a él. Dios le bendiga. Usted quiere que imponga manos sobre usted, ¿no es así? Dios le bendiga. Ahora vaya y reciba su sanidad. Digamos, ¡gloria a Dios! ¡Todos muy bien! ¡Tengan fe! ¡No duden! Párrafo 78. Soy un desconocido para usted, dama, pero yo la veo que se agarra de las cosas cuando se levanta por las mañanas. Usted tiene artritis. Eso es correcto. Eso como que la estremeció. ¿No es así? Ahora, mueva sus pies de esta manera ahora. Ve qué tan fácil se fue. Ahora solo siga su camino regocijándose y sanada. Venga creyendo, tenga fe, damita. Cuando usted se movió de ese asiento hace un momento, una sombra oscura la cubrió. Pero Dios puede sanar cáncer de la misma forma que puede sanar un dolor de muelas o cualquier cosa. ¿Cree usted eso? ¿Acepta usted su sanidad ahora? Venga para acá. Tú, demonio, quizá te puedas esconder del doctor, pero no te puedes esconder de Dios. Sal de ella en el nombre de Jesucristo. Te ordeno que salgas de ella. Digamos, ¡gloria a Dios! ¿Creen ustedes? Tengan fe. Miren y vivan. Párrafo 79. Tiene algo mal en sus pies y piernas. ¿No es así, dama? Lo que está sentada ya, orando, cuando esa dama fue sanada hace unos minutos, algo se le dijo a ella. Algo muy extraño la golpeó. ¿Es eso cierto? Si es así, levante su mano de esa forma para que la audiencia pueda verlo. Eso es correcto. Ven. Yo la vi a usted aquí en la plataforma. Esa es la razón que supe que usted estaba ya. Amén. ¿Lo cree usted a él? ¿Acepta su sanidad? Para que pueda saber, la dama que está sentada al lado suyo allí,
Míreme, dama, ¿me cree que yo soy su profeta? ¿Su siervo? ¿Se quiere deshacer de esa alta presión de sangre? ¿Cree usted que Jesucristo la sana? Levante su mano y eso es correcto. Ven, amén. Un hombre que está sentado al lado de ella tiene un problema cardíaco. Él quiere aliviarse de un problema cardíaco también. ¿No es eso así, señor? Eso es así. Ve, usted tiene un problema cardíaco. El siguiente hombre tiene diabetes. ¿Piensa usted que Dios lo va a sanar de su diabetes, señor? Para 80. ¿Creen ustedes? Muy bien, si ustedes lo creen, pongan manos sobre otros. No, no me importa lo que esté mal con ustedes. Pudiera ser el momento para que me vaya. Oh, Jesús, Hijo de Dios, yo oro, oro en fe y pido que en el nombre del Señor Jesucristo, que tú sanes a cada persona que está aquí. Satanás, sal de ellos. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Gloria a Dios. Hermanos y hermanas, hemos concluido con el mensaje Jesucristo, el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Continuamos con el siguiente mensaje, fe, predicado en Charlotte, North Carolina, Estados Unidos, Norteamérica, el 27 de abril de 1956 por el hermano William Mario Branham. Continúa la lectura de este nuevo mensaje, hermana Reina, del 1 al 6. Amén, hermanos. Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas. Iniciando con la lectura del mensaje Fe, párrafo 1. Gracias, hermano. Oremos mientras permanecen de pie por un momento. Nuestro Padre Celestial, te agradecemos en esta noche que el Señor Jesús ha hecho posible que nos reunamos nuevamente, dándonos cuenta que tal vez esta sea nuestra la última vez de este lado de la eternidad. Y te agradecemos porque nos has dado esta oportunidad. Te rogamos que tus bendiciones caigan sobre nosotros en esta noche y haz que las bendiciones estén sobre nosotros como lluvias cayendo desde el cielo. Concédelo, Señor. Perdónanos por nuestras faltas y todas las cosas que hemos hecho mal, aún nuestros malos pensamientos. Te rogamos que nos perdones y nuestros motivos, si no están acorde con tu palabra y tu voluntad, perdónanos, Señor, y solo permítenos proceder en tu voluntad. Párrafo 2. Concede un gran servicio en esta noche, Padre. Rogamos para que no haya una persona débil entre nosotros cuando termine este servicio. Que cada uno mire al Calvario y reciba sus bendiciones redentoras por la cual Jesús pagó el precio allá en el Calvario por nosotros. Te rogamos que concedas esto. Bendice a todos los ministros. Dales gran ánimo, Señor. Son los pastores que están a cargo de los rebaños. Y rogamos que concederás estas cosas a través del nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Párrafo 3. El Señor tenga misericordia de cada uno de ustedes en esta noche al reunirnos para servir al Señor Jesús. Me informaron que mañana en la mañana es el desayuno de los hombres cristianos de negocios. Me pregunto si el Señor Arganbridge ha llegado, si él está en el edificio. ¿Alguien sabe si el Señor Arganbridge está aquí? Yo lo andaba buscando en la mañana. O al señor Moore. Esa es la razón por la que pregunté eso. Ahora, lamento que tengamos que quedarnos tan poco. Esta ocasión fue exclusivamente para familiarizarnos unos a otros y esperando algún día visitar a las Carolinas en un culto de la carpa. El Señor me ha dado una visión de tener una carpa. Y siempre mis servicios duran en cualquier parte como, tal vez como de 3 a 5 noches, 10 noches como máximo. Me gustaría quedarme hasta 4, 5, 6 semanas, donde podríamos tener un verdadero gracias. Y de esa manera pudiéramos agendar un año adelantado para no tener a todos los ministros teniendo avivamientos.
Me gustaría un genuino sentir entre los ministros. Sencillamente me agrada eso, porque yo mismo, siendo pastor, sé lo que significa eso. Párrafo 4. Y tal vez algún hermano venga a la ciudad para agendar un avivamiento. Ya ustedes tienen al evangelista que vendrá y demás. ¿Saben? Es como, ¿les agradaría tenerlo para que puedan ir? Más ustedes están bajo la obligación de la palabra de ustedes. Así que espero que en las próximas reuniones alguien vendrá con anticipación y agende todas esas reuniones con meses de anticipación para que todos los hermanos puedan estar juntos y podamos tener un gran compañerismo juntos. Y no solo tener el culto por la noche, pero tener clase de enseñanza bíblica en la tarde. A mí sencillamente me agrada mucho eso. Y después procuraremos tener también nuestro culto del domingo por la tarde, para que todos puedan regresar de sus iglesias por la noche. Y luego para que los convertidos tengan un lugar donde asistir. Y los pastores en la plataforma representan a distintas iglesias y denominaciones. Párrafo 5. Anhelamos ese gran tiempo en el Señor. Y con sus oraciones de seguro haremos lo mejor para la gloria de Dios. La oración cambia las cosas. La oración cambia la muerte en vida. La oración cambia la enfermedad en la salud. Cambia pecadores en santos. Es la oración. Ustedes se podrán reír demasiado. Ustedes podrán gritar demasiado. Ustedes podrán comer demasiado, pero nunca orarán demasiado. La Biblia dice: quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos limpias. Usted nunca será capaz de orar demasiado. Fíjese, me estaba dando cuenta aquí en el libro del hermano Osborne, el evangelista T.L. Osborne. Él es un amigo mío cercano, además del hermano Robert y muchos otros ministros sobresalientes del día. He tenido el privilegio de conocer a muchos de ellos. Párrafo 6. El hermano Jacob Coe, sé que todos han oído de él. Él tuvo un pequeño inconveniente allá en Florida. El hermano Jack Coe es una persona maravillosa. Verdaderamente lo es. Recuerdo la primera vez que el hermano Jack Coe vino a mi reunión hablando un poquito escéptico. Él era un hombre muy delgado, pero de seguro que ahora ha crecido. Entonces él vino a la reunión y, oh, él estaba a punto de destrozarla. Él lo cuenta en una de sus historias. Yo estaba leyendo alguna de su literatura, donde él salió y dijo: ahora, ese asunto de decirle a las personas lo que anda mal con ellos y demás, yo no creo eso. Entonces una señora iba pasando, ¿saben? Dijo: dígame, ¿qué anda mal con ella? Yo dije: ¿por qué usted es tan escéptico al respecto? Yo le dije a él lo que andaba mal con la señora a medida que el señor me mostraba. Él dijo: bueno, eso es la verdad. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Lidia, en los párrafos del 7 al 12. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, continuando con el mensaje fe. 27 de abril de 1956, párrafo 7. Entonces la siguiente no, yendo a un lugar. Creo que fue en San Antonio, Texas, e íbamos saliendo del lado del auditorio. Y justo allí se paró este muchachito adulto parado allá afuera. Una vez, con la cabeza hacia atrás, dijo: quiero hablar con usted por un momento. Mire, señor, ¿por qué es usted tan escéptico? ¿Por qué me está siguiendo por ahí? Yo dije: ahora lo va a suceder.
suceder. Ahora lo que va a suceder es que usted va a tener un ministerio similar a este. Entonces, ¿por qué es la y fue eso justo lo que aconteció? Me recuerda de Hanger, la persona más difícil que alguna vez tuve que quitarme de encima. Ese fue Hanger, no quería quitármelo de encima, pero él era tan ya, él estaba remachándolo el tiempo. Sabía lo que creía en su corazón, pero él solo quería ver lo que yo iba. El hermano Jorge Hager, él es un fino amigo mío, cercano, y Tommy O'Borg, él está, usted lo ha leído en la historia. ¿Cuántos han leído el libro? El libro, la historia. Tenemos unos cuantos de eso. Yo no vendo libros, soy un vendedor. Estos libros no son escritos por mí. Alguien los escribió. Yo los compro por menos de 40 centavos de los que los vendo aquí. Luego tengo que transportarlos y demás. Si el dinero los pierdo con esos libros, se los doy a los mujeres y demás. Órdenes que si algún hermano o hermana pobre viene y los quiere y no tiene cómo pagarlo, se los den de todos modos. ¿Ven? Y entonces algo acontecerá. Siempre algo aparece de alguna manera. Aún así, el asunto es llevar el mensaje a la gente. 9. Le ve el bien que hace. Hoy estaba mejor. Noche me entregaron una tal mujer esté aquí en esta noche, en esta última aquí, y por supuesto que no sé lo que sucede cuando las visiones vienen, es otro mundo. Y de la forma que se debe, tengo aquí a un joven sentado con las máquinas grabadoras. Si alguien usted tiene que vigilar ahora lo que eso te dice, la visión no le sana a usted más cuando oye que se mueve y le aclara lo que hay en el futuro y dice, así dice, entonces averigüe si eso no es, no fallará. Y entonces es así como guardamos estas grabaciones y sabemos todo lo que fue dicho exactamente. Y la revisamos con doble revisión. Y nunca hubo una sola vez, sino que todo sucedió de esa manera. Siempre será así, porque es Dios. ¿Ven? 10. Y recuerdo que entró el señor Osborne, creo que fue allá en Oregón, por Tlán, Oregón, había como 650 personas adentro, más o menos cerca de esta cantidad. Estaba también afuera. Yo era el único en el campo en aquel día y había mucho oropel en las reuniones. ¿Saben ustedes a lo que me refiero? Entonces yo recuerdo, creo que él y su esposa, entre paréntesis, como Marta de la historia, él está sentado arriba. Y hubo un maniático que corrió de la plataforma y subió hasta allí. Y como 300 ministros retrocedieron y el hombre pesaba 272 libras. Entre corchete 123. Nunca había visto un gigante como este. Hombre con brazos y corrió hasta la plataforma. Y yo estaba hablando de la fe. Y aquellos días yo pensaba
pesaba como 120 libras, entre 54 kilos. Y yo estaba mirando hacia la audiencia y este hombre corrió a la plataforma. Y yo lo veía venir por el pasillo con un bufido fuerte y balanceado, sus brazos. Y bueno, yo pensé que alguien se apresuraría para salir. No pensé nada al respecto. Y todos los niños corrían hacia atrás en unos cuantos minutos. Este individuo corría a la plataforma y puso sus manos en la cintura y dijo: tú, víbora en la hierba. Yo miré a mi alrededor y pensé: bueno, pobre individuo, entre paréntesis, ven, algo andaba mal con él y usted podría decir que algo andaba mal. Él se había escapado de una institución mental. Poco sabía yo que la policía lo andaba buscando. Él le había roto la mandíbula y la clavícula a un predicador en aquel día. Se había hecho famoso por lastimar a los predicadores. Él se había escapado de una institución mental. Tenía una orden judicial en contra de él. Y él golpeó a un predicador parado en la calle que efectuaba una reunión en la calle. Y él rompió la clavícula y sus mandíbulas y se escapó. 11. Y mientras corriendo, que habían conocido en el vestidor y los había guiado a Cristo, una de las madres de ellos había recibido sanidad la noche anterior en la reunión. Ambos oficiales de la policía inclinaron sus cabezas y se arrodillaron y rindieron sus vidas a Cristo. Bueno, no hace mucho y que uno de ellos, ambos, todavía están aferrados a Dios. Ellos están familiarizados con el capitán Al Ferrar allá en el FBI. También fue otro de mis convertidos. Aquel entró, lo guié a Cristo allá en una galería de tiro al blanco. Entonces, estos oficiales corrieron a la plataforma para agarrarlo. Y yo, viendo que esto no era asunto de carne ni sangre, entonces dije: hermano, esto no es un asunto de carne y sangre. Y estos oficiales solo retrocedieron. Él comenzó a caminar hacia mí lentamente con sus manos abiertas así. Y usted podía oír caer a un alfiler, porque todo aquel lugar estaba tan silencioso. Y él dijo: tú, bajo, hipócrita, dijo, tú, víbora en la hierba, aquí, arriba, posando como un hombre de Dios. Él dijo: esta noche te romperé todos los huesos de ese mísero cuerpo. Dijo: te voy a noquear así en medio de la audiencia. 12. Era capaz de presumir de ello. Yo tuve que mirar hacia arriba para ver al hombre. Él era grandote y él venía con todos sus dientes así, se apretó. Dando su puño, comenzó a caminar hacia mí. Bueno, es mejor que usted sepa de lo que hablando. Correcto, usted no está jugando con carne y sangre. El Señor me envió. Ese es el asunto. No soy yo, tiene que ser Él. Si Él me envió, entonces Él dará al que envió. Entonces yo dije: ¿qué es lo que pasa? Él dijo: no me hables el hecho. Él echó hacia atrás sus puños. Dijo: te romperé todos los huesos de tu cuerpo. Diga, hermanos. Amén, hermana. Continúa la lectura, hermana Narcisa, en los párrafos del 13 al 17. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Continuamos con el mensaje C. Predicado el 27 de abril de 1956.
Párrafo 13. Y cuando miré al hombre, me oí a mí mismo hablando. No sé si puede sonar un poco loco, pero era el Espíritu Santo hablando. La Biblia dice, no os apuraréis por cuanto, no os apuréis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado que habéis de hablar. Y dijo, por cuanto has retado el Espíritu de Dios, esta noche caerá sobre mí. Él dijo, yo te probaré sobre cuáles pies voy a caer. Y él, movido hacia atrás su brazote, y comenzó a golpearme así, yo dije, Satanás, sal de este del hombre. Entre paréntesis, así nada más, en el nombre del Señor Jesús. Y él tenía su mano así para golpear y comenzó a irse así. Y sus ojos se le voltearon hacia atrás. Él comenzó a dar vueltas así y cayó justo en mis pies. No me podía mover. Entonces, allí ambos tuvieron un desafío. El Espíritu de Dios y el Espíritu que estaba en él. Ambos tuvieron aquel desafío. Y luego algo había acontecido. La audiencia estaba esperando y el hombre. El policía dijo, ¿está muerto el hombre? Yo dije, no, señor. Dijo, ¿está sano? Yo dije, no, señor. Él adora el espíritu. Él adora ese espíritu. Él no renunciará a eso. ¿Ven? Pero, ¿podría moverlos de mis pies? Luego, cuando ellos llegaron allí, yo solo me di la vuelta hacia la audiencia y dije, como estaba diciendo, la fe, la sustancia de las cosas que se esperan. Y un hombre en una silla de ruedas se levantó y una señora en una camilla y no hubo. Todos los que estaban allí fueron sanados justo allí y ellos solo se los llevaron. La mañana siguiente había un enorme camión bajando por la calle. La gente cantando, solo creer, caminando detrás del camión lleno de camillas, sillas de ruedas y demás. ¿Qué fue eso? El jefe de la tribu de los demonios hizo un desafío y perdió. ¿Ven? Y eso fue cuando el Espíritu de Dios sacudió el edificio y todos fueron sanados. Párrafo 14. Tommy Osborne estaba sentado arriba en el balcón viendo eso. Se fue a casa y se encerró en una habitación por 3 días y oró. Como 2 meses después de eso, un día yo estaba sentado en el porche y se apareció un individuo. ¿De alguna vez han llegado a conocer al hermano Osborne? Él es un joven muy fino. Estaba tan nervioso que no se podía quedar quieto, caminando alrededor de su carro. Él y su esposa. Él dijo, hermano Branham, dijo, yo he visto eso. Él dijo, oh, entre paréntesis, de un pastor de una iglesia pequeña. Él dijo, pero yo creo que es Dios moviéndose. Yo dije, sí, señor, es él. Dijo, ¿cree usted que yo tengo un don de sanidad? Yo dije, yo me olvidaría del asunto, hermano Osborne. Yo dije, hay mucho fanatismo aferrado a eso y hasta que cada cosa que sale tiene que tener el don de sanidad. Yo dije, mire, usted es un ministro, ¿no es cierto? Oh, sí, Dios me llamó para ser un ministro. Yo dije, eso está muy bien. Todo ministro que es llamado es también llamado para orar por los enfermos. Todo ministro. Y yo dije, lo que yo haría sería sentarme bajo aquel árbol roble viejo y aprender todas las tácticas de la sanidad divina por la palabra. Y él dijo, ¿cuál roble viejo? Yo dije, aquel que está
aquel que está calvo en el porche, el anciano doctor F.F. Wadsworth. Yo creo que él conoce más que cualquier otro que yo conozca en la vida acerca de los fundamentos espirituales de la sanidad divina. Párrafo 15. Y él se fue con el hermano Wadsworth como dos años, y cuando yo hacía mi primer viaje al África, entre paréntesis, supongo que han sido como unos 4 años, yo estaba en aquella arena donde luchan, allá en Nueva York, y el lugar estaba repleto y tenía cámaras filmadoras puestas allí con luces principales y demás. Yo estaba detrás del escenario y comenzaron a cantar Solo Creer. Y yo parado observaba detrás del escenario, y allí estaba parado el pequeño Wadsworth. Cuando me vio, comenzó a llorar. Yo caminé hacia él y puse mis brazos a su alrededor y dije, bueno, Dios bendiga tu corazoncito. Él lloró como un bebé. El hermano Branham, él dijo, hermano Branham, yo volé hasta aquí para decirle adiós. Sé que va de salida en la mañana. Yo dije, bueno, me alegra mucho. Yo dije, hermano Wadsworth, he oído de la gran obra para el Señor. Yo dije, allá en aquella isla y todo lo que él ha hecho. Yo dije, supongo que está desgastado. Él dijo, ¿yo desgastado? Él dijo, no he hecho nada para estar desgastado. Él dijo, yo no tengo ningún discernimiento, ni tengo que pasar por todo ese castigo. Él dijo, ¿sabes qué? Yo solo me paro allí y tomo la palabra y ato a Satanás a tal punto que él no se puede soltar. Luego oro por la gente, retrocedo y me regocijo mientras cientos testifican. Yo dije, eso es maravilloso. Ojalá yo pudiera hacer eso. Párrafo 16. Él dijo, hermano Branham, él dijo, me contenta haberme sentado bajo aquel viejo roble. Yo dije, ¿sabe, él todavía se sienta allá afuera? Yo dije, él va conmigo al África. El hermano Wadsworth estaba allí en aquella misma ocasión. Oh, qué hermano tan amable, el hermano Tommy Wadsworth. Estoy seguro que ustedes están leyendo su librito. Es la primera vez que tengo el privilegio de decir algo sobre su libro. Acabo de verlo allí. Seguramente que se gozarán todo, porque él es un erudito, diplomado, un hermano cristiano. Oh, él solo es un hombre fino. Párrafo 17. Y ahora, el Señor ha sido misericordioso con nosotros al estudiar juntos su palabra. Estaba pensando esta noche en lugar de... ¿Cuántos estuvieron aquí anoche? Veamos sus manos. Oh, eso está bien, muy bien. Usted podría ayudar a alguien más si usted oye a alguien criticando en la reunión de las tácticas de cómo opera la reunión por medio del Espíritu Santo. Y pensé que en esta noche hablaría un poco de fe, solo para fundamentar la fe cristiana. Yo hallo que uno de los grandes impedimentos que tiene la iglesia hoy en día es que le tiene miedo a la muerte. ¿De qué tiene miedo? Es por eso que me pregunto, si usted solamente se diera cuenta de quién es usted. Usted no sabe quién es usted. Usted no sabe quién está sentado a su lado. Usted dice, oh, sí, es mi vecino. Yo sé, yo lo conozco muy, muy bien. Pero muy bien a él. Mas él es el Hijo de Dios, ¿ven? Correcto. Adoptado por Jesucristo dentro de la familia. Esa es una hija de Dios sentada a su lado. ¿Y usted quién es? Si usted es un cristiano creyente, usted es un hijo o hija de Dios.
¿De qué tiene miedo? No tiene que tener miedo. Mientras el diablo lo tenga con miedo, entre paréntesis, eso es todo lo que él quiere hacer, entonces lo tendrá a usted ahí. Cuando Jesús se levantó, dijo, no temáis, yo era el que estaba muerto y vive ahora por siempre y tiene las llaves de la muerte y del infierno. Correcto. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Dios les bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Tamar, párrafo 18 al 20. Confirme, hermana Tamar. Hermano, ¿puedo leer por mi hermana? Listo, hermano, lea, por favor. Gracias. Hermana, continuamos con el mensaje. Fe. Predicado el 27 de abril de 1956, del párrafo 21. Hermano, el 18. Del párrafo 18. Ahora, en esta noche, quiero leer un texto de la Biblia. Si es la voluntad del Señor, hablaremos un poquito sobre eso. Y luego comenzaremos con la línea de oración, orando por los enfermos. Y creo que hay un desayuno ministerial. No es un desayuno de los... de los hombres cristianos de negocios en la mañana. Y creo que ellos saben dónde es, tal vez. Yo lo anunciaré. Ya lo anunciaron. Deseamos leer en el libro de Génesis la palabra de Dios, en el capítulo 22 de Génesis, comenzando con el versículo 7 y 8, y luego, inclusive, el versículo, leemos esto. Entonces, habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, más donde está el cordero para el holocausto. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, versículo 14. Y llamó nombre de aquel lugar y va a proveerá. Por lo tanto, se dice hoy en el monte de Jesús, de Jehová, será provisto. Ahora, mañana, bendiciones a la lectura de su palabra. La razón por la que leer su palabra es porque sé que ustedes al venir aquí van a recibir algo. Sí, solo reciben esa palabra, porque mi palabra fallará, y toda palabra del hombre fallará, mas la palabra de Dios no puede fallar. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Ahora tendremos que regresar un poquito para obtener el contexto de este texto. Jehová Jiré, Dios se le apareció a la humanidad en siete nombres compuestos redentores, y esos nombres redentivos fue como él. Él se representó a sí mismo de la raza, a la raza humana, por todo lo que de los que tenemos necesidad mientras estamos en esta jornada, a nuestros estados caídos de la gloria. El aprecio de estos nombres redentivos que Jehová diré, el mismo Señor lo verá, el sacrificio. Jehová Rafa, el Señor que te sana. Jehová tu bandera. Y Jehová siete distintos nombres compuestos redentivos en los que
él aparece. Ahora tal vez hablará en esta noche acerca de este nombre redentivo. Podemos mañana tomar a Jehová Jiré, y ahora son inseparables. En él podemos, en el principio, él apareció como Dios a la raza humana. Él tiene que continuar bajo esos nombres y bajo esa provisión. Si no lo hiciera, él dijo, algo estaba errado. Cuando él apareció en la raza humana y dijo que eso era. Y fíjense, entonces, en lo que usted convierte a Dios solo en un hombre, usted lo hace a él mentiroso. Y si los hombres redentivos no se aplicaron a Jesús, entonces el mentiroso, si los nombres redentivos no se aplicaron a Jesús, entonces él no es el Salvador. Y si todos estos hombres redentivos estaban en Jesús, bueno, entonces él es el mismo ayer y por los siglos. Siempre, ¿no? Hay salida con eso. Usted no puede. Ellos inseparables. Ellos son inseparables. Si Jehová apareciera con Jehová, eso proveería el sacrificio. Luego, él apareciera con Jehová, que sanará Jehová, que es nuestra bandera, Jehová, que es nuestro escudo, Jehová, que es nuestra fortaleza, y Jehová es nuestra alabanza, y todos esos distintos nombres en los que él aparecieron, él tiene que permanecer así, porque él mismo se presentó a la raza humana con esos nombres, ¿ven? Fíjense en este anuncio. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano. Confirme, la hermana Tamar ya se encuentra. Para que continúe del 21 al 23. Hermana Tamar, confirme. O hermano Israel, para que usted continúe su párrafo. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje. Continuamos con el mensaje G del párrafo 18. Hermana, 21 al 23. Ay, ya. Ya está afuera. Presente, profesor. Dice. Dice. Dice, fíjense en este anciano y su joven hijo parados allá sobre la montaña, listos para ser ofrendados. Un hermoso tipo de Cristo, y Dios, Isaac era un tipo de Cristo. Ahora, para conocer algo sobre su vida, regresemos al principio para descubrir qué cuadro está allá en la colina. Entraremos en el contexto para llegar a nuestro texto y regresar y descubrir que Dios llamó a Abraham en Génesis el capítulo 12 por la gracia soberana. Él llamó a Abraham, no porque Abraham era mejor que cualquier otro, sino porque Dios
porque Dios en su conocimiento anticipado eligió y llamó a Abraham, y de esa manera que él lo llamó a ustedes, así lo dice la Biblia. Fíjense, no porque Abraham era bueno, él venía de su padre, Terá, que significa retraso. Ellos venían de Babilonia, tal vez idólatras de este Nimrón, que primero edificó Babilonia e hizo que esta fuera una confederación, y toda la gente tuvo que acudir a ella. Babilonia aparece en el principio, aparece en el medio de la Biblia y aparece, y al final la Biblia y todo lo que tenemos hoy en día comenzó en el Génesis. Génesis es el libro semilla o del cultivo, donde Dios sembró primer y Satanás sembró las cizañas y todas se extendieron. Y todas se extendieron como... como viñedos en crecimiento. Y hoy en día estamos en el tiempo de la cosecha de todo el asunto, más todo culto que tenemos hoy en día en la tierra con el tiempo y los historiadores, como en las dos Babilonias de Hislop, Josefo y muchos otros escritores primitivos. Pudiéramos regresar allí y probar que todo culto con cada acción que tenemos comenzó en el Génesis y al y la iglesia del Dios viviente comenzó en Génesis. Entonces las viñas están creciendo rectas, pero por los frutos es que usted sabe lo que son, por lo que producen. Tal vez Dios mediante hablaré de eso. Una noche antes de irme, la vid falsa y la vid verdadera. Fíjense, entonces Abraham fue llamado por elección y Dios dándole el pacto incondicional de gracia. Usted sabe, cuando Dios hace un pacto con el hombre quebranta su pacto. Usted hace una promesa a Dios. 9 de 10 veces usted no la cumplirá. Cuando Dios hizo un pacto con el hombre en el jardín del Edén, harás esto, y si haces esto, hay un sí. En eso el hombre caminó, se dio la vuelta y quebrantó su pacto con Dios. Dios estaba resuelto a salvar al hombre. Entonces, en lugar de decidir, sí, él no fue un sí para Abraham. Yo tengo, ¿ve usted la seguridad? Tú vienes a mí con una edad avanzada. Yo lo he resuelto. No, si haces esa cosa, yo lo he hecho. Entonces tiene que ser cierto. No fue Abraham. Si tú te descarrías, si tú, Abraham, guardas mi palabra, si haces esto o aquello, Dios dijo, ya lo he hecho. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Beatriz, párrafo del 24 al 29. Hermana Beatriz, párrafo del 24 al 29, hermana. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuamos con el mensaje fe. Párrafo 24. Usted dice, me gustaría ser Abraham. Hermano, si estuviera esa seguridad, entonces en verdad que descansaría perfectamente. Pues usted tiene la misma seguridad y el mismo pacto. El pacto no solamente fue para Abraham, sino para su simiente después de él. Amén. Si usted comienza a ver eso, entonces la sanidad divina llega a ser más fácil. Cualquier otra promesa de Dios que haya dado llegar a ser más fácil. Cuando usted ve que usted, es Dios ha dado la promesa, entonces usted
no se impacienta. Yo dije aquí, creo que fue en Spirtland, o alguna parte, en alguna otra parte, tal vez en Colombia, o en una de las reuniones aquí en California, fue antes de llegar aquí. Pero una noche me desperté con el mejor sermón en mi corazón y no tenía a nadie a quien predicarle. Entonces desperté a mi esposa y le prediqué a ella y se fue a dormir. Párrafo 25. Yo le predicaba a ella sobre el reposo del cristiano. Cuando usted viene a Cristo, todo está arreglado. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Eso lo resuelve. Se ha terminado. Cristo lo ha hecho y ha pagado el precio. Todo lo que usted tiene que hacer es solo descansar, relajarse. Deje de estar saltando, de estar todo turbado, de un lugar a otro y de denominaciones, llevando su carta de los metodistas a los bautistas, póngala de una vez en el cielo y déjela allá. Ven, no se perturbe, deje que Dios solo venga a él y descanse. Si él es Jehová Jiré, entonces descanse sobre eso. Si él es Jehová Rafa, descanse en eso. Si es el Señor que nos salva por gracia, descanse en eso. Si Él es Dios que viene del cielo con 10,000 de sus santos, descanse en eso. Si los muertos en Cristo resucitarán primero, descanse en eso. Todo descanse. Oh, vaya, no salte por todas partes, ni se deje llevar por todo viento de doctrina, sino que descanse en lo que Dios dijo. Párrafo 26. Toda promesa que está en este libro es suya. Todo amén y todo sí es suyo. ¿Por qué tiene que preocupar? ¿Por qué se tiene que preocupar? Ni siquiera la vejez. Eso no debería tener nada que ver con eso. La enfermedad no tiene nada que ver con eso. Dios prometió y Dios tiene que guardar su promesa. ¿Ve? Lo que estamos tratando de hacer es alejar todo miedo de usted. Oh, dice usted, tengo miedo de los vecinos. Bueno, entonces usted tiene que venir a Cristo. Entonces no vaya donde su vecino. ¿Ven? Muy bien, estoy hablando de aquellos que están en Cristo. No importa lo que alguien más diga. Es lo que él dijo. Un cristiano no las cosas del mundo. Ellos no miran lo que ellos ven. Ellos miran lo que no ven, sino lo que ellos creen. El cristiano mira lo invisible. Entonces no vemos lo que creemos. Si es así, no hay más fe. Más la fe es lo que usted no ve y cree. Porque usted cree a aquel que dio la promesa. Es indudable a su promesa. Párrafo 27. Entonces Abraham, un hombre con 75 años de edad, casado con su media hermana, Sara. Ellos llegaron de la tierra de los caldeos, la ciudad de Ur, y moraron en el valle de Sinar. Tal vez por entonces vieron unas buenas y largas vidas. Vivieron unas buenas y largas vidas. Salían en la mañana y recogían algunas frutas silvestres en los arbustos y las comían. Y luego por la noche salían, mataban un animal con un arco o con una lanza y así obtenían sus proteínas y demás. Unas cuantas frutas silvestres y se acostaban por la noche, vivían una buena vida normal. Pero este hombre, no porque él era distinto, sino porque Dios... Oh, me encanta poder explicarlo. ¿Ven? Porque Dios vio la gracia en el corazón de Abraham y lo salvó por elección y le dio la promesa. Tú no me has escogido a mí, dijo Jesús. Yo te escogí a ti. ¿Ven? La gente dice,
esforcé y luché buscando a Dios. Oh, no, fue Dios buscándolo a usted. Usted no se soltaría. Ningún hombre busca a Dios. Ningún hombre ha buscado a Dios en ningún momento, sino que el hombre es cobarde. Él huye de Dios, pero Dios busca al hombre. Comenzando en el huerto del Edén, Adán huyendo y escondiéndose de Dios detrás de los arbustos. Dios allá afuera, recorriendo de arriba a abajo los arbustos, diciendo: Adán, Adán, ¿dónde estás? El padre buscando a su hijo perdido. No fue el hijo perdido buscando al padre. Es lo mismo hoy. ¿Cómo pudiera quedarme en eso por un rato, si el Señor lo permitiera? Párrafo 28. Pero fíjese, Dios llamó a Abraham y le dio esta promesa, ese pacto: no hicieres, sino más bien yo he hecho. Y no solo fue para Abraham, sino para su simiente después de él. Y usted dice: bueno, ojalá yo fuera judío, tal vez sería de la simiente de Abraham. Pablo dijo: aquellos que son de la simiente natural no son judíos, pero miren, somos nosotros judíos, simiente de Abraham. ¿De Abraham? Sí, todavía la simiente de Abraham está siendo llamada. Y la Biblia dice: nosotros los que estamos muertos en Cristo, aceptamos la simiente de Abraham y somos herederos de acuerdo a la promesa. Entonces, todo hombre que ha muerto a sí mismo y ha nacido de nuevo en el reino de Dios por el Espíritu Santo, llega a ser una nueva criatura en Cristo Jesús y acepta la simiente de Abraham y recibe el mismo Espíritu que guió a Abraham. Guía a su simiente. Amén. Discúlpenme por salivar. He estado comiendo estas uvas aquí en Canaán y me hace salivar mayoría de las veces. Párrafo 29. Fíjese, Abraham, el escogido de Dios, por gracia sois salvos y no por obras, para que ninguno se gloríe. ¿Es correcto? Esa es la escritura, tan claro como lo enseña la Biblia, antigua, de pastas negras. Sí, Señor, por gracia soy salvo. Dios lo llama a usted. Ningún hombre viene a mí a menos que el Padre lo traiga primero, y todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Amén. El que come mi carne y bebe mi sangre, paréntesis, dignamente, por eso es, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Amén. A los que llamó, a estos justificó, y a aquellos que justificó, él a tiempo pasado, yo glorifico. Y en esta noche estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿De dónde tiene miedo? Dios prometió estas cosas en los últimos días y las estamos viviendo. Despierten, el tiempo de la visitación está a la mano del Señor. El refrescamiento que Él prometió, esa es la lluvia temprana y tardía. Serían las dos derramadas en el último día. Amén, mi hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Rosalia, párrafo del 30 al 35. Amén, hermanos. ¿Me escucha? Sí, hermana, sí se le escucha. Amén. Hermana, ya no se le escucha. Hermana Rosalia. Hermana Rosalia, no se le escucha.
No sé, me sale el micrófono. Ahí se le escucha, hermana. Sí, ya. Nomás de ejemplo. Hermana, se le cerró de nuevo. Hermana Rosalia. Ay, qué lástima. Ahí, nomás deja. Ahí ya habla, hermana. Sí. Recuerde que el profeta dijo, será un día que no es ni de día ni de... Se le cerró, hermana. Hermana Rosalia. Párrafo 30 del mensaje fe. Recuerde que el profeta dijo, será un día que no es ni de día ni de noche. Noche o luz del día. Será un día de tiniebla. Ha sido así por 2000 años. Pero el mismo Espíritu Santo que trajo esa luz a la gente primitiva del oriente, geográficamente la civilización viaja hacia el oeste. Estamos en la costa oeste. El este y el oeste se han juntado. Pero el profeta dijo, habrá luz al atardecer. Hemos tenido suficiente luz para saber que Jesús fue el Hijo de Dios, para entrar y unir iglesias y comenzar organizaciones y demás cosas. Pero el poder pentecostal antiguo que fue derramado en el día de Pentecostés, nuestros maestros no nos han dicho. Eso es todo, eso lo concluyó, eso fue todo. ¿Es Dios justo o injusto? ¿Es Dios falso o verdadero? El profeta dijo, habrá luz en el tiempo del atardecer. Todo lo nubloso desaparecerá. Y el mismo hijo que brilló con la gente del oriente brillará con la gente del occidente en un tiempo antiguo. El avivamiento del Espíritu Santo, exactamente lo que dijo el profeta. Y esto es eso. 31. Pedro dijo en el día de Pentecostés, esto es aquello. Y hermanos, no digo esto como un chiste. Si esto no es aquello, voy a guardar esto hasta que aquello venga. Amén. Habrá una luz. Entonces la simiente de Abraham viajando hacia el oeste. Ahora el mismo hijo que se levantó en el este con los judíos se está poniendo en el oeste con los gentiles. Con las mismas señales y maravillas. El mismo Espíritu Santo. Toda palabra de Dios es verdadera. Tal vez si usted le pide a Dios, Él la juntará para usted, ¿ven? Es como ese gran rompecabezas. No significa comparar la Biblia con eso, de ninguna manera. Es la santa palabra de Dios. Pero si usted toma un rompecabezas y si usted no vigila, va a tener un escenario todo mezclado. La vaca comiendo pasto en la copa de un árbol. Eso no está bien. Entonces usted tiene que arreglarlo correctamente. Con Dios es lo mismo. Y si usted toma la Biblia toda junta, usted se dará cuenta y tendrá un cuadro hermoso de la redención. Dios lidiando con su pueblo. 32. Ahora, ¿podría usted imaginarse a Sara y Abraham? Abraham entrando y diciendo, Sara, cariño, ¿sabes qué sucedió? Yo estaba con Dios. Él me mostró algo. ¿Sí? Vamos a tener un bebé. ¿Qué? Sí, Abraham.
Sí, Abraham con 75 años, Sara con 65 años van a tener un bebé. Se casó con ella cuando ella tenía como 17 años. Y aquí están todos. Él tenía como 27 vivos con ella todos estos años. Vivió con ella todos estos años. Ella era completamente estéril. Y ahora, a la edad de 65 años, como 20 años después de la menopausia, Dios dijo, tú vas a tener un bebé. ¿Puede imaginárselo? ¿Puede imaginarse? Él dijo, compra los pañales y alfileres y prepárate. Vamos a tenerlo. Lo imposible. Pero la Biblia dice que tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios y llamando las cosas que no son como si fuesen. Párrafo 33. ¿Son ustedes de la misma, de la simiente de Abraham en esta noche? Amén. Sean honestos. Si Dios prometió sanidad divina por medio de Cristo Jesús y él fue Jehová Jiré, ¿de qué estamos dudando? Ustedes son simiente de Abraham. No duden. Usted créalo. Ahora, si usted no ha nacido de nuevo, entonces no sé de eso. Usted podría estar fluctuante con alguna cosa. Pero si su corazón está arreglado con Cristo y ha nacido de nuevo y cree toda palabra que él dijo que es verdad, no importa cuánta teología alguien pueda esparcir y ponerla a un lado, póngala otro día. Si la promesa de Dios es verdadera allá, él es verdadero aquí. Él lo prometió ser el mismo de ayer, hoy y por siempre. Y él lo es. ¿Y por qué él lo está haciendo por unos y por otros no? Porque unos creen y otros no. Es la única cosa que puede ser. Ahora vamos a saber que Dios es verdadero. 34. Ahora fíjense en esto. Abraham hizo que Sara alistara todas las cosas para tener su bebé. Él no sabía cuándo vendría, pero no le dice a usted cuándo vendrá su sanidad, pero él prometió dársela a usted, ¿ven? Él dijo ahora, Abraham dijo, ¿cuándo vamos a recibir este bebé? Ahora, eso no es asunto suyo. Tú continúa. Te lo dije. Todo lo que tienes que hacer es saber que yo lo prometí y yo soy tan bueno como mi palabra. Bueno, Abraham dijo, aleluya, yo creo. Y se alejó salió diciéndole a todo el mundo que él iba a tener un bebé. Él y Sara, él con 75 y ella con 65 años. ¿Puede usted imaginárselo? Vaya donde un doctor hoy en día, que un anciano de 75 con su esposa y entre y diga, bueno, doctor, quiero hacer los arreglos con el hospital. Bueno, ustedes saben, ellos pensarían que él estaba loco. Y cualquier hombre que tome a Dios en su palabra es considerado loco para el mundo. Es necedad para el mundo. Pero fíjese, Sara también lo creyó junto con Abraham. Párrafo 35. Y ellos dijeron, párate, hay un tiempo. Eso es muy contrario al mundo hoy en día. Ustedes saben, pues, la gente quiere buenas fiestas sociales. Cuando los convocan para la votación de un nuevo pastor en la conferencia, usted vota por algún debilucho sin carácter. Entre paréntesis, disculpe la expresión. Algún fulanito que es sociable. Oh, él es una clase de... Él sale, él lleva a los niños a nadar, todos los niños a la piscina y, oh, él tiene fiestas sociales. Y tenemos algunas cenas en el sótano y siempre nos deja salir temprano. No predica más de 20 minutos. Para darnos tiempo de ver en la televisión el nuevo programa de televisión de muñequitas y así por el estilo. Ese es el tipo que usted quiere, ¿es correcto? Ustedes quieren a los sociables, pero Dios quiere a los separadores. El Espíritu Santo llamó a Pablo y a Bernabé a separarse. Oh, si ustedes quieren a algún individuo que tenga aspecto de estrella de cine de Hollywood, con las melenas como una chica y que actúe de la misma manera, ustedes saben, mucha gente busca a esos tipos de personas, con el cuello volteado y alguna clase de saco larguísimo de cola. Con clavel, ay, ustedes saben a qué me refiero.
Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga la lectura. Pedimos mil disculpas a vuestros estimados oyentes por las interrupciones que hemos tenido. Vamos a continuar y recordando que estamos lecturando el mensaje Fe, predicado en Charlotte, North Carolina, Estados Unidos, el día 27 de abril del año 1956. Para continuar, hermana Esperanza, Dios le bendiga, en los párrafos 36 al 41. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Sí, continuamos tomando del sermón Fe del año 56, del 27 de abril. Párrafo 36. No hace mucho fui a oír a un predicador aquí y él se cambió de chaqueta dos veces mientras estaba de predicador. Dios. Oh, vaya. Mire, amigo, yo solo soy a la antigua, suficiente para no creer en este evangelismo de Hollywood que anda girando hoy en día. Me agrada la religión a la antigua, de las montañas, del cielo azul, que aniquile el pecado, que no encubra, sino que lo blanquee, que haga al hombre limpio, correcto. Necesitamos de vuelta al buen y antiguo avivamiento de San Pablo y al Espíritu Santo de la Biblia de nuevo. No un salón de cena, sino un aposento alto, correcto, de regreso a la Biblia, 37. ¿Saben? El hombre escoge según el ojo, pero Dios escoge según el corazón. En una ocasión hubo un hombre que iba a ser ungido como para tomar el lugar de Saúl. El profeta subió con una botija llena de aceite para ungir uno de los hijos de Isaí. Isaí, siendo un hombre, dijo, por supuesto, yo tengo un muchacho para ese puesto. Él mide 7 pies de alto, 2 metros, 10 centímetros, tráiganlo. Se ve muy bien con la corona encima de su cabeza, sus vestiduras de sacerdote y demás cosas alrededor de él. Oh, él será un verdadero rey para Israel. Lo trajeron y el profeta dijo, muy bien, lo ungiré. Y ahí va a ungirlo. Dios dijo, yo lo he rechazado. Él dijo, bueno, tengo a uno un poco más pequeño que este. Tal vez sea él. Oh, él es de hombros rectos. ¿Y cómo es él? Dijo, ese es. Dijo, lo traeré. El profeta dijo, lo ungiré. Dios dijo, yo lo he rechazado. Él siguió así hasta que le trajeron a 6 de ellos. Dios dijo, los he rechazado a todos ellos. Él dijo, ¿no tienes otro? Dijo, sí, es uno pequeñito, delgadito, flacucho, por allá está pastoreando las ovejas. Dijo, ve y búscalo. Dijo, vaya, seguramente Dios no haría algo así. Pero él dijo, lo he escogido, derrame el aceite sobre él. Amén. Dios mira el corazón. Amén. 38. Fíjese, Sara se alistó. Ellos prepararon todo y emprendieron un viaje. Se separaron, fueron llamados fuera. Ellos eran la iglesia del Dios viviente en aquel entonces. Eso significa llamados fuera. Aquellos que fueron llamados fuera habitaron como peregrinos y extranjeros. Profesaron que eran peregrinos y extranjeros y buscaban una ciudad cuyo arquitecto y constructor era Dios, no sabiendo hacia dónde iban, pero por la fe ellos se fueron. Oh, ¿no es hermoso? Oh, yo simplemente amo su palabra. Estas pepitas de oro me agrada que yo soy un explorador de oro. Me gusta cavar y buscar pepitas y pulirlas y colgarlas allí. Todas las que encuentre apuntarán hacia el Calvario. Sí, 39. Y aquí van ellos, este anciano y su esposa, su sobrino, comenzando a cruzar el país para ser peregrinos y extranjeros. Y mientras seguían, Dios se encontró con ellos. Él dijo, ahora Abraham, voy a hacer que tu simiente sea como el polvo de la tierra. Pasó el primer mes. Sara, cariño, ¿todo está bien? No, no hay nada distinto. Oh, ¿nada?
No, pasó el segundo mes. Sara, cariño, ¿qué hay de nuevo? Nada diferente, Abraham. Aleluya, vamos a tenerlo de todos modos. Pasaron 6 meses. Sara, ¿sientes algo distinto? Nada distinto, en lo absoluto. Gloria a Dios, vamos a tenerlo de todas maneras. ¿Por qué? Dios así lo afirmó. Eso lo concluye. Pasó un año. Sara, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes ahora? Nada distinto. Aleluya. Vamos a tenerlo de todas maneras. La Biblia dice que en lugar de debilitarse, como lo hacemos nosotros, él se fortaleció porque era un más grande milagro cuando ella tenía 66 que cuando tenía 65. Ella nunca tuvo el bebé, sino cuando tuvo 100 años. ¡Gloria! Él mantuvo todo alejado porque él sabía que vendría regocijándose, esperando el día que Dios cumpliría su promesa. Y todo el tiempo se fortalecía más. Párrafo 40, para terminar. ¡Oh! Si oran por nosotros, si al día siguiente ya no nos sentimos bien. Bueno, yo soy simiente de Abraham, pero acabo de perderla. Oh, pobre excusa suya. La simiente de Abraham cree a Dios, toma a Dios en su promesa y llama las cosas que no son como si fuesen. Amén. Fíjese, ellos continuaron. Dios se le apareció a él y le dijo lo que iba a hacer. Después de un tiempo, Abraham comenzó a ponerse más viejo. Ya él estaba cerca de los 90 y él dijo, ¿ahora qué de esto, Señor? ¿Ya voy a tener el bebé ahora mismo? ¿Ahora, Abraham, me estás cuestionando? Ahora te dije que ibas a tener un bebé. Eso lo resuelve. Muy bien, Señor. ¿Me podrías dejar ver más allá de la cortina? Me gustaría saber cómo lo vas a hacer. Tú sabes, Señor, yo no estoy dudando tu palabra, sino que me gustaría ver más allá de la cortina. Hermano, a todos nos gustaría mirar más allá de la cortina. ¿Alguna vez oyeron el cántico, quiero ver en el pasado más allá de la cortina del tiempo? Todos quieren mirar por la cortina del tiempo. Ustedes saben, Dios es tan bondadoso con nosotros. Él dijo, ven aquí, Abraham, te voy a dejar que eches una miradita en la cortina. Te voy a demostrar cómo lo voy a hacer. Ven, 41, ya hay cita para terminar. Entonces, él lo llevó allá en una tarde. Él dijo, ahora quiero que me consigas una cabrita de 3 años. Quiero que me consigas una becerra de 3 años y quiero que me busques un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. Y Abraham salió y los consiguió. Ojalá tuviéramos más tiempo para entrar en lo que ellos representaban. Pero fíjese, él cortó a la cabrita en 2, él cortó a la becerra en 2, él cortó al carnero en 2, pero a las tórtolas y al palomino él nunca los dividió. Génesis capítulo 16. Él nunca los dividió. ¿Por qué? La tórtola y el palomino representaban la sanidad divina. Las dispensaciones de la gracia cambiaron. Eso es cierto. Entre la ley y la gracia, y así por el estilo. Pero la sanidad siempre permaneció igual, bajo el pacto, bajo la misma condición. Correcto. Dios le bendiga, hermanito. Shalom. Amén, amén, hermana Esperanza, Dios le bendiga. Continuamos con el compañerismo, con la palabra de Dios. Estamos lecturando el mensaje Fe, predicado el día 27 de abril del año 1956. A continuación, hermana Erika, Dios le bendiga, en los párrafos 42 al 47. Dios me bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje Fe. Párrafo 42. Entonces él dijo, córtenlos. Y él los cortó en 2 y los puso en 1 junto al otro. Y ahora él dijo, Abraham, te quiero mostrar, hijo mío, entre paréntesis, casi de 90. Te quiero mostrar sencillamente cómo voy a hacer esto ahora. Fíjese, Abraham dijo, yo quiero ver, Señor. Ahora, la primera cosa que hizo Dios, dice la Biblia, que fue
puso a dormir profundamente a Abraham, un sueño profundo. Abraham, voy a mostrarte que tú no tienes nada que ver con esto. Yo mismo lo voy a llevar a cabo. El trabajo va a estar bien hecho cuando él lo hace. Sí, hermano, es justo allí donde yo descanso. Dios así lo dijo. Yo no soy salvo en esta noche porque tengo ganas. Yo no soy salvo por los sentimientos. Yo soy salvo porque yo lo creí y llené los requisitos que dice la Biblia. El diablo lo puede derrotar a usted, zapateando a su alrededor. Mañana en la mañana usted puede levantarse con un dolor de cabeza y usted siente que está a un millón de millas lejos de Dios. Pero la gracia de Dios lo sostiene fuerte. Sí, Señor. Sí, Señor. No por lo que siente, sino por lo que cree. Jesús nunca dijo, ¿lo sentiste? Él dijo, ¿lo creíste? Eso es correcto. La diferencia, la gran diferencia, no es por sentimiento, sino por fe. Párrafo 43. Y Abraham Dios lo llevó y lo puso a dormir. Fíjese, mostrando, Abraham, te voy a sacar del cuadro. No hay nada que pueda hacer al respecto. Yo mismo lo voy a llevar a cabo. Voy a mostrarte cómo lo voy a llevar a cabo, Abraham. Entonces él puso a dormir a Abraham. Cuando Abraham cayó dormido, él mantuvo alejadas a las aves hasta que el sol bajó. Las mantuvo alejadas de los cuerpos muertos de los animales. Y entonces cuando Abraham se fue a dormir, lo primero que apareció ante él fue una horrible oscuridad. La muerte que llega a todo hombre, separación. Usted no puede ver a dónde va. La muerte se debe a todo hombre no regenerado. La muerte es lo primero para la raza humana, por causa del quebrantamiento de la palabra de Dios. Y después de eso vio una humareda, un horno ardiente. Todo pecador merece ir al infierno. Todo ser humano debería ir al infierno, correcto. Primero la muerte, después de la muerte, el infierno. Eso fue lo que él prometió. Pero fíjese, lo siguiente que él vio fue una lucecita. Que salió una lucecita. Oh, vaya, esta lucecita subió y entró entre dos trozos de carne, moviéndose de un lado a otro entre estas. Abraham, siendo un profeta, sabía lo que eso significaba. Dios le estaba mostrando lo que iba a hacer en el Calvario. Él le dijo, él le dejó ver más allá de la cortina y más allá del Calvario. Por medio de la simiente de Abraham, a través de Isaac, saldría Cristo y el precio que tenía que ser pagado. Párrafo 44. Ahora escribémonos en el lenguaje oriental para que lo podamos entender. Oh, sí, el hermano Jeffrey y yo hiciéramos un pacto el uno al otro. Bueno, yo sostendría su mano. Yo diría, estrechemos las manos, hermano Jeffrey. Así se hace un pacto en América. Hacemos un pacto el uno al otro. Nos estrechamos las manos, la mano del compañerismo. Venga a la iglesia, hermano. Eso es, esa es como con la mano derecha. Eso es un pacto. En China o Japón, mejor dicho, allá, cuando usted hace un pacto el uno al otro. Luego usted busca un recipiente de sal y usted se separa y se lanza sal los dos. Así es el pacto en Japón. Párrafo 45. Pero en el Oriente, en aquellos días cuando usted hace un pacto, esto es lo que usted haría. Usted hace un acuerdo y lo redacta, cualquiera que fuera el acuerdo. Muy bien. Usted entonces iba y mataba a un animal y cortaba aquel animal en dos. Y usted separaba entre aquellos dos pedazos de la piel del animal, juraba que si quebrantaba este pacto, su cuerpo iba a ser como aquel animal muerto. Y usted agarraba este pacto y lo partía en dos. Un hombre tomaba un pedazo y el otro. Y cuando este pacto era confirmado, cuando se juntaban, los dos pedazos tenían que acoplar igualmente, letra por letra. Y su voto era que si usted no lo hacía, usted llegaba a ser como este animal muerto que murió por confirmar este pacto. ¿Lo entienden? Entonces, ¿qué hizo Dios? En el Calvario, él agarró a Cristo Jesús, su hijo, y lo puso en la cruz. Y él lo partió en dos. Él rascó el alma del cuerpo. Y él llevó el cuerpo al cielo y envió de vuelta al Espíritu Santo a la iglesia.
en aquel día, el mismo espíritu que estuvo sobre Cristo Jesús tiene que estar en su iglesia y encajar el uno con el otro en aquel día. Y Dios juró por él mismo que él levantaría a la iglesia una iglesia gloriosa. ¿Cómo puede fallar? Ese es el pacto eterno por siempre de Dios. Él juró por él mismo. Él guardará su promesa. Amén. Oh, espero que lo vean. Párrafo 46. ¿Cómo puede usted fallar? Yo puedo fallar. Ya no es si yo fallo, es más bien si él falló. Y él no falló, y Dios lo confirmó al resucitarlo de entre los muertos. Y hoy en día, el mismo Espíritu Santo que estaba sobre Cristo Jesús está en la iglesia redactando el mismo pacto que él hizo allá atrás en el pasado, y haciendo lo mismo que él hizo allá en el pasado. Y la iglesia le cree a él, y el incrédulo no le cree a él, y lo llama Belzebú y diablos, y así por el estilo, de la misma forma que ellos lo hicieron allá en el pasado. Hay una diferencia entre la gente del pacto y la gente que no tiene el pacto. Cristo murió, y él vino en un hombre. Él llevó nuestros pecados sobre él, y fue allá, y fue clavado en la cruz, y su alma fue rascada de él, y echada en el infierno, y Dios lo levantó al tercer día para nuestra justificación. Y nos envió de vuelta al Espíritu Santo, y el cuerpo glorificado de su Hijo sentado sobre su trono en el cielo. Fíjese qué tipo es el que está allí. Párrafo 47. En Egipto, cuando todos los judíos fueron golpeados, José, siendo un tipo de Cristo, nació para ser un vidente. Él veía visiones, fue odiado por sus hermanos, amado por su padre. Él no lo podía evitar, ver visiones. Él era un joven espiritual. Dios lo hizo de esa manera y su padre lo amó. Pero sus hermanos lo odiaron. Un tipo de la iglesia hoy en día. El pensamiento carnal cristiano odia las cosas espirituales. Odia los fenómenos. Odia al nacido de nuevo. Odia el gran movimiento de Dios. Lo odia sin causa. Eso es correcto. No los descristianice. Pero ellos odian. Siempre lo natural odia a lo sobrenatural. ¿Ven? Ahora fíjese. Y él fue vendido por 30 piezas de plata. Casi 30 piezas de plata como lo fue con Cristo. Y fue lanzado en una fosa para que creyera que estaba muerto. Levantado y puesto a la diestra de la ciudad más grande y comercial del mundo. Cuando él salía, todo hombre doblaba su rodilla ante José. Y ningún hombre podía venir ante el faraón si no fuese por José. Ningún hombre puede venir ante Dios sino por medio de Cristo, y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará ante él. Cuando él estaba ya en la cárcel, el copero y el panadero, uno se perdió y el otro se salvó, exactamente como en la cruz. Uno se perdió y el otro se salvó. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura del mensaje Fe. A continuación, hermana Edith, Dios le bendiga, párrafo 48 al 51. Señor Jesucristo, le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje Fe, el 27 de abril de 1956, párrafo 48. Y luego él dejó su cuerpo como un memorial. Él dijo: no me sepulten. Creo que voy a poner mis manos sobre aquel viejo ataúd en donde fue puesto, entre paréntesis, suponiendo que estuvo en un museo en Inglaterra no hace mucho, y sus huesos puestos allí. Él dijo: no lleve mis huesos hasta que ustedes salgan de aquí, porque él creía que Dios visitaría al pueblo como él dijo. Él era de la simiente de Abraham. Entonces él tomó a Dios en la promesa. Y todo hombre judío con su espalda golpeada por los látigos de 9 colas y los azotes y las varas de Egipto pasaban y miraban aquel cuerpo de José y decían: algún día iremos a casa. Correcto. Y hoy podemos mirar a nuestro José, una tumba vacía, cuando sepultamos a nuestros amados y decimos: algún día iremos a casa. Y cuando lleguemos allá, nacimos en esta tierra, nunca seremos ángeles. Dios nunca nos hizo ángeles. Él nos hizo hombres y mujeres.
siempre seremos eso. Allá tendremos nuestros cuerpos celestiales. 49. Aún no aparece qué clase de cuerpo tendremos cuando estemos allá. Pero no podremos comer, ni beber, ni dormir como lo hacemos aquí. Pero habrá un cuerpo, mas no un cuerpo glorificado resucitado. Y las almas bajo el altar estarán clamando, Señor, ¿cuánto tiempo? Y cada vez que estaban bajo el altar y miraban hacia arriba, miraban el cuerpo verdadero glorificado, el Señor Jesucristo, resucitado, sentado allí, representando aquel día. Él se moverá de su trono allá para venir a la tierra, y todo el que esté muerto en Cristo vendrá con él y recibirá un cuerpo como el cuerpo de él glorioso. Le veremos tal como él es. Oh, la Biblia se junta. Un grande y hermoso cuadro. Amén. 50. Dijo Abraham, eso es lo que voy a hacer. Así que cómo lo voy a llevar a cabo. Y él salió. Ahora fíjese, él dijo, Abraham, si puedes, cuenta las estrellas del cielo, son infinitas. No hace mucho aquí me paré en Wilson, allá afuera, donde usted puede ver por medio de este gran observatorio, inmenso telescopio. Se ven 120 millones de años luz en el espacio. Pues, ¿cuántos 9 se necesitarían para multiplicarlos en millas? 120 millones de años luz del espacio. Y más allá están las lunas y las estrellas. Más y más allá está el gran sistema solar. Y me paré allí, completamente atónito. Yo dije, piensa en eso. Mi Padre Celestial simplemente, ¡fiu!, la sopló de su mano, así nada más. Las puso allá dentro de un lugar. Ellas le obedecen a él. Él fue tan grande para hacer eso. Y vino lo tan pequeño para salvarme. Él llegó a ser yo para que yo llegara a ser él. Cristo llegó a ser un pecador para que por medio de su pobreza pudiéramos recibir sus riquezas para ser hijos e hijas de Dios. Amén. ¿No haría eso gritar a un metodista solo de pensar en eso? Claro que sí. Piensa en ello. No es una historia ficticia. No es Santa Claus. Es la Biblia eterna de Dios. Y es tan cierta como los que estamos sentados aquí. Párrafo 51. Noten. Él dijo. Ahora fíjese. En Génesis 13. Él dijo. Tu simiente será como el polvo. Luego él le dio la promesa e iba a confirmar la promesa. Él dijo, tu simiente será como las estrellas, del polvo a las estrellas. Oh, ¿lo captan? La resurrección, del polvo a las estrellas, entre paréntesis, amén. De un musgoso, lodoso, luciente polvo hasta la radiante estrella. ¿Y qué está delante de las estrellas? La más grande, la estrella de la mañana, la cual fue Cristo, las primicias de aquellos que durmieron. ¡Aleluya! Miren lo que me han hecho estos 40 años. Un hombre envejeciendo, de hombros encorvados, rostro arrugado, calvo, pero, oh vaya, la estrella de la mañana no ha perdido un solo brillo desde el día que Dios las colocó en el cielo. Y la Biblia dice que algún día nosotros brillaremos más que las estrellas por siempre y siempre. ¿De qué tiene miedo? Dios prometió y juró por la muerte de Cristo que Él lo haría. Y Él lo llamó a usted por su gracia soberana. Y lo eligió antes de la fundación del mundo. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana.
Dios le bendiga. Glorioso tiempo, glorioso mensaje y glorioso entendimiento, hermanos. Vamos a continuar con el mensaje fe, predicado el día 27 de abril del año 1956, párrafo 52. ¿Por qué Cristo fue llamado el Cordero inmolado desde la fundación del mundo? Dios, en el principio, cuando Él vio lo que Satanás había hecho, había pervertido lo que Él había hecho bien. Satanás no puede crear, usted lo sabe. Satanás es todo lo que Satanás tiene. Él pervirtió algo que le pertenecía a Dios. Correcto, Él lo pervirtió. Y cuando Él vio lo que Satanás había hecho, Dios primero comenzó a pensar, ¡oh, vaya! Eso fue cuando Él lo vio a usted. Eso fue cuando me vio a mí. ¡Amén! Fíjese, la Biblia dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora, a medida que, ¿qué es un Verbo? Un Verbo es un pensamiento expresado. A medida que fue un pensamiento, este no estaba materializado. Todavía no podía hacerlo. Pero una vez que Dios lo expresó, fue tan bueno como terminó en ese momento. ¡Oh, vaya! Eso haría gritar a un pentecostal. Medite en ello. Dios, antes de la fundación del mundo, lo vio a usted. Usted no estaba allá, pero usted estaba en la mente de Él. Él lo vio. Por lo tanto, el conocimiento anticipado, Él pudo predecir. Esa es la razón. Él asemeja a sus profetas como águilas. Ellos se remontan para ver la luz del sol antes que llegue allá. ¡Ven! ¡Oh, vaya! ¿No es el maravilloso? ¿No le ama usted a Él? Todo por gracia, no porque usted lo merecía, porque Él así lo afirmó. Él lo llamó a usted. Usted nunca lo llamó a Él. ¡Oh, cómo podría usted rechazar eso! Párrafo 53. Mediten eso. Habrá un tiempo cuando uno de estos días, cuando este viejo mundo sea destruido por un poder atómico, va a estar reclinado en el más allá, gritando en el espacio y el huracanado, y las arenas calientes de la explosión cuando sea lanzada hacia el sol esta vez. La primera vez fue lanzada lejos del sol, lo que causó el agua, el calor a través del frío. Y esta vez será lanzada al sol y todo se reventará y explotará y el viento tronará y la lápida brillará por causa de la arena, pero usted estará en otro lugar. Pero piense, es por la soberana gracia de Dios que le ha dado a usted la oportunidad de entrar a Él. Medite en eso. Con razón, cuando los océanos han supurado en los desiertos, Él aún es un Dios amoroso. Cuando la luna y las estrellas fallan en brillar, Él todavía será Dios. Él dijo, el cielo y la tierra, el sistema solar, los millones de años de luz pasarán, mas mi palabra nunca pasará. Cuando no haya más mar, no más desierto, no más montañas, no más mundo, mi palabra perdurará igual. El mismo eterno, aquel que hizo la promesa. ¿Quién hizo la promesa? Él la hizo. No solo lo prometió, sino que Él juró por sí mismo, porque no había otro superior por quien jurar. Él juró por sí mismo que Él lo guardaría. ¡Oh, vaya! Para 54. ¿Estoy anclado? Amén. Oh, esconde mi alma en el seno de Abraham. ¡Gloria! De todos modos me van a llamar un aleluya. Entonces es mejor que comience de una vez. Cuando medite en eso, como dijo el poeta en aquella mañana, uno de estos días cuando él regrese, vaya, puedo ver a Adán despertar y estremecer su cabeza, sacudir a Eva y decir, cariño, despierta, está aquí. Oh, aleluya. Eva alcanzando y agarrando a Sed y decir, vamos, Sed. Sed agarrando a Noé, Noé agarrando a Abraham, Abraham agarrando a Isaac, Isaac, Jacob, pues ellos solo continuaban estrechando sus manos mientras avanzaban. Él viene, Dios lo prometió, toda palabra es verdadera, cada palabra, cada línea, cada capítulo, cada versículo, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra nunca pasará. Dios dijo eso lo afirma cuando Él dijo eso. Párrafo 55, el último. Puedo ver a Abraham parado allá, mirando hacia arriba los cielos, mirando hacia abajo la tierra. Señor, tú lo dijiste, yo lo creo.
Aquí él comenzó agarrando aquella vieja vara para regresar a la tienda y decir: Sara, de todos modos vamos a tenerlo, amén. Solo una pequeña conversación con Jesús y se arregla la situación. Permítame mirar pasando la cortina del tiempo. Él lo confirmará, ¿correcto? Él lo está haciendo, él siempre lo hace, él lo hará en esta noche, él está aquí mismo. Abraham entonces cumplió 99 años de edad, 25 años después de que él había dado la promesa. Aún se fortalecía, ya que la matriz de Sara estaba muerta. Abraham estaba muerto, su simiente estaba muerto dentro de él, mas no la palabra de Dios. No importa cuán muerto esté usted mientras la palabra esté allí. Hay vida. ¿Puede tomarla en esta noche? ¿Puede recibir la palabra? Yo soy el Señor que sana todas tus dolencias. Mírame a mí todos los confines de la tierra y seáis sanos. ¡Amén! Él fue herido por mis rebeliones y por sus llagas fuimos curados. Mire, Dios la prometió. Jesús dijo, las cosas que yo hago vosotros también las haréis. Me haré conocer a toda generación. Estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Las mismas cosas que yo hago vosotros también las haréis. Más que esto, porque el avivamiento es para todos alrededor del mundo ahora mismo. ¡Aleluya! Un fuego ardiente en cada colina. ¡Aleluya! Es un asunto universal ahora, no solamente en Charlot, es en todo el mundo. Dios despachando sus ángeles para reunir al electo de todos los cuatro vientos de la tierra. La simiente de Abraham tiene que aparecer. ¡Amén! ¿Se siente usted bien cuando el Espíritu Santo está aquí? ¡Aleluya! Amén, mis amados hermanos. Continúe, hermana Reina, en los párrafos 56 al 59. Amén, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje Fe, párrafo 56. Abraham se bañó en la hermosura de Dios. Puedo oírlo decir, ven aquí, Abraham. Génesis 17. Y Dios se le apareció a él con el nombre del Shaddai, el Todopoderoso, el Shaddai. Esa palabra en el hebreo significa pechos. Entre paréntesis, fíjense, yo soy su hermano, como los pechos de mujer que nutren al bebé. En otras palabras, Abraham, ¿sabes cómo voy a hacer esto? Tú sabes, ya estás viejo, ya tienes 100 años de edad y Sara 90, pero yo soy el de los pechos, el Dios de pechos. Fíjate, Abraham, sabes que estás viejo, pero yo soy el que amamanta. Ahora, lo único que vas a hacer es solo recostarte en mi palabra y aliméntate de mí con toda la fuerza como un bebecito. Usted agarra a un bebé cuando está enfermo e inquieto, se recuesta sobre la madre y se alimenta de la vida de la madre. Y solo cuando se alimenta, deja de estar inquieto. ¿Lo captan? Él deja de estar inquieto. ¿Lo captan? Él deja de estar inquieto y se pone muy tranquilo. Él solo se recuesta con su madre y comienza a alimentarse. Eso es todo. Mientras el bebé esté con su mamá en sus brazos y él comienza a amamantarse de su mamá, todo el tiempo que se nutre, él está colocando vitaminas dentro de él. Eso lo hace crecer, fortaleciéndolo. Y un hombre, no importa cuán enfermo esté, cuán viejo esté, cuán encorvado esté, sumergido en el pecado, recuéstese contra el Dios de pechos y nútrase, y las vitaminas espirituales lo tendrán gritando, alabando a Dios, corriendo por los pasillos. Estará tan satisfecho tanto como pueda. ¿Es correcto? Él recibe todas las calorías que necesita. Amén. Párrafo 57. Note. No solo él era el de pecho, sino que amamantaba, no de un pecho, sino de los dos pechos, el que amamanta, el todo suficiente, el todopoderoso, el superpoderoso. Él tenía dos pechos, uno era para la sanidad del alma y el otro era para la sanidad de su cuerpo. Él fue molido por nuestras rebeliones, por sus llagas fuimos curados. Amén. Oh, estoy tan contento en esta noche de saber que lo conozco a él en el poder de su resurrección
por su gracia, cuando él llama de entre los muertos, oh vaya, yendo a mi texto, o entrando en él, mejor dicho, comenzaremos ahí mañana por la noche. Solo dejemos así, es hora del servicio de sanidad. No me di cuenta, no pensé que eran las 9:00, es hora de terminar. ¿Le aman? Oh, como dijo el poeta, oh, si quiero verle, quiero ver su rostro, allí para cantar por siempre de su gracia salvadora. En las calles de la gloria, déjenme alzar mi voz. Ya pasó todo mal, finalmente en el hogar, para regocijarme por siempre. Párrafo 58. Cuán hermoso, cuán maravilloso es descansar sobre su promesa. Solo confíe en él. Él dio la promesa. Las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Un poquito, y el mundo no me verá más, mas vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros, en vosotros, entre paréntesis, todos los que se han reunido. Amén. Hasta el fin del mundo. ¡Qué promesa tan hermosa! No hace mucho aquí había un comprador de esclavos que venía desde el sur cuando existía la esclavitud. Ellos compraban esclavos, así como hoy en día compran carros. Y muchos de los esclavos venían desde muy lejos de sus hogares. Ellos eran golpeados y demás. Ellos no querían trabajar. Ellos sabían que nunca volverían a casa. Los blancos nativos de descendencia holandesa los compraban allá en África y los vendían aquí como esclavos. Ellos estaban todos desalentados, tal vez el padre y la madre allá y los hijos aquí, separados aquí y allá. Nunca se verían de nuevo. Ellos no trabajaban muy bien, tenían que forzarlos a trabajar con el látigo, pero ellos pasaban por allí en una forma tipo comercial. Venían y compraban a un montón de esclavos a un precio barato. Los llevaban y los vendían en otra plantación. Hacían dinero con los comerciantes. Párrafo 59. Entonces un día se apareció un comerciante en cierta plantación. Y yo no sé por qué les estoy contando esto, pero de todos modos, cuando este vino a la plantación, él notó que todos los esclavos había que azotarlos, pero un joven, él era valiente, de mejilla levantada y sus hombros hacia atrás, sencillamente alegre. Él hacía todo lo que ellos querían que él hiciera. Entonces el comerciante le dijo al dueño de la plantación, me gustaría comprar aquel esclavo. Dijo, ese no está a la venta. Dijo, ¿por qué? Dijo, ¿qué lo hace que sea de esa manera, tan valiente? Dijo, lo observé. Sí, señor, cumplido en el trabajo siempre, cabeza en alto, hombre valiente. Dijo, te daré el doble del precio de lo que doy normalmente por un esclavo sencillo. Dijo, no lo podría comprar ni por 5 veces el precio. Dijo, no está a la venta. Dijo, pues, ¿por qué? Dijo, ¿acaso es jefe sobre los demás? Dijo, no, señor. Dijo, ¿usted lo alimenta mejor que al resto? Dijo, no, señor. Todos ellos comen en la galera juntos. Dijo, todos comen lo mismo y todos son... Ellos solo son iguales. Él solo es un esclavo. Dijo, ¿qué lo hace a él tan distinto del resto de los demás? Dijo, bueno, ni yo mismo lo sabía, hasta que un día me enteré que su padre es el rey de la tribu, y aunque él está lejos de casa, él siempre mantiene su moral del resto de ellos que fueron levantados. Dijo, él sabe que él es hijo de un rey. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje Fe, predicado el 27 de abril del año 1956.
A continuación, hermana Lidia, en los párrafos 60 al 63. Continuando con el mensaje fe predicado el 27 de abril de 1956, párrafo 60. Oh hermano, no me importa lo que hacen estas predicaciones de la noche. Hermano, levante su mentón. Nosotros somos hijos e hijas de Dios. Tal vez padre es un rey. Crea en Dios, no importa. Venga lo que venga, pórtense como hijos e hijas de Dios. Ustedes, mujeres, quítense esa pintura de su cara. Deje que le crezca el cabello. Ustedes, los hombres, sáquense esos cigarrillos de la boca y salgan aquí. Compórtense como hijos e hijas de Dios. Desista de toda esta indecisión. Aventurándose en un lugar, comportándose como hijos e hijas del rey. Oremos. 61. Nuestro Padre Celestial, tan contento en esta noche de saber que somos hijos del Rey Celestial, no aparecemos aún a lo que seremos al final, pero sabemos que tendremos un cuerpo glorioso como Él, de Él, porque lo veremos tal como Él es, libres de la enfermedad, libres del pecado, libres de la preocupación, libres de la angustia, sentado a sus pies de nuevo en casa, papá y mamá a todos alrededor. Amado Dios, te ruego en esta noche que salves al perdido, tal vez algunos descarriados son buenos metodistas, bautistas, presbiterianos, pentecostales, peregrinos de la sanidad, alguien que se ha alejado de Dios. Oh, Padre, te rogamos en esta noche que los traigas de vuelta a casa, aquel pobre hijo perdido y aquella hija de Dios aquí, que nunca te han aceptado. Tú has tocado a sus puertas, tú estás dispuesto que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Tú los has llamado y ellos no han respondido. Tal vez en esta noche que ellos digan aquel, sí, Señor, aquí vengo. Yo creo sobre la palabra del Señor, acepto a Cristo como mi Salvador. 62. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados y todos en oración, me pregunto si aquí abajo, en este piso, si alguien quisiera levantar su mano y decir, hermano Brana, quiero que Dios vea mi mano y yo sé que estoy mal y quiero estar bien con Dios. No tenemos manera de hacer un llamado al altar para hacerlo subir por aquí para orar, pero me gustaría, mientras todos están orando, todos con sus ojos cerrados, sí, especialmente los cristianos, oremos en este momento. Hermano, disculpe, se me perdió, se me fue. 62, ¿verdad? Sí, que se me cambió. A ver, 68. 62. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados y todos en oración, me pregunto si aquí abajo en este piso, si alguien quisiera levantar su mano y decir, hermano Brana, quiero que Dios vea mi mano y yo sé que estoy mal y quiero estar bien con Dios. No tenemos manera de hacer un llamado al altar para hacerlo subir por aquí para orar, pero me gustaría, mientras todos están orando, todos con sus ojos cerrados, sí, especialmente los cristianos, oremos en este momento. Levantaría sus manos, amigo pecador, diga, Dios ten misericordia de mí. ¿Lo haría alguien? Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga, señora. Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga. Eso es bueno. Usted podrá haber hecho grandes cosas en su vida, pero lo más grande que ha hecho, 63, arriba en el balcón,
por aquí en el lado de las filas, en los asientos de palco. ¿Hay alguien allí que quiera levantar su mano allá arriba? Dios le bendiga, Señor, lo veo. ¿Alguien más? Solo a Cristo ahora. Usted no está colocando su mano en mí, es a Cristo. Dios conoce su corazón, Él está hablando con usted. Y si Él está hablando, entonces levante su mano, diga, sí, Señor, yo he estado mal, yo fui elegido para ser la simiente de Abraham, tú me llamaste ahora, yo nunca te he aceptado, lo voy a hacer inmediatamente, voy a levantar mi mano y decir, Dios ten misericordia de mi pecador, y desde esta noche en adelante, desde ahora voy a dar lo mejor de mí, Dios, con tu ayuda para vivir una vida distinta, desde esta noche en adelante. ¿Alguien más levantará su mano en alguna parte que aún no la haya levantado? Miren, usted diga, hermano Brana, ¿qué significa levantar la mano? Jesús dijo estas palabras solemnes, permítame repetirlas, ninguno puede venir a mi Padre, venir a mí si mi Padre que me envió no le trajere, y todos los que mi Padre me han dado vendrán a mí. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos, hermano Alfonso. Dios le bendiga en los párrafos 64 al 67. Amén, hermano. Dios les bendiga. Vamos a continuar con el mensaje fe, párrafo 64. ¿Qué si estuviera predestinado o predestinado por conocimiento anticipado para nunca recibir a Cristo? Usted sabe, si eso es así, la Biblia dice que los hombres de la antigüedad fueron preordenados para esta condenación que convierten el libertinaje en libertinaje, la gracia de Dios. San Judas, versículo 4. Sí, que si ese fuese usted el que Dios nunca le habló a su corazón, que si ese fuese usted pecador y que nunca sale de esta iglesia en esta noche caminando por la calle y de repente cae muerto, que si ellos llamasen al doctor, él viene y dice, bueno, no se puede hacer más nada, madre, padre o quien quiera que sea, ya se fueron. Dios le bendiga, Señor, no los estoy asustando, yo solo estoy declarando hechos, yo no sé qué usted va a hacer, eso es algún momento, entonces tal vez él nunca. Mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre. Entonces, ¿por qué sencillamente no levanta su mano? Él me salvará si hago esto, eso. Él lo prometió. Párrafo 65. Escúcheme. Citar las escrituras ahora. San Juan 5:24. Piense en una cantidad de 2 docenas de huevos. Léalo cuando llegue a su casa. El que oye mis palabras y crea al que me envió ahora mismo, tiempo presente, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué quiere decir levantar la mano con un corazón verdadero detrás de eso? Quiere decir que ha pasado de muerte a vida, de muerte a vida. Y el que oye mis palabras y amigo, tan claro como sé, pues sé que lo puedo ilustrar en esta noche. Sé lo que
lo que he traído a ustedes. Yo no sé, tal vez no sean tan pulidos, pero usted sabe que de todos modos es la verdad, es directo de la palabra, y usted lo ha oído y creído. Crea en Cristo, levante su mano y diga: yo creo en esa historia. Dios está obligado a recibirlo a usted. Correcto. ¿Alguien más antes de terminar lo hará? Párrafo 66. Miren, estoy procurando hallar toda la gracia con Dios para que veo su mano, Señor. Usted que estaba llorando allí con su mano levantada, Dios le bendiga. Ha pasado de muerte a vida cuando levanta su mano. Hijo, tú pasarás directo de la muerte a vida. Eso fue lo dijo Dios. Sus palabras no pueden fallar. Todas las estrellas fallarán, toda la tierra fallará, pero su palabra no, y ningún otro lo dijo, sino Jehová en la carne. Jehová en la carne, Emmanuel, el que oye mis palabras y crea al que me envió, entre paréntesis, ahora mismo, tiene vida eterna y nunca perecerá o vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Solo me siento forzado al decir esto una vez más antes de culminar. Solo siento que de todos modos hay otro más. Espero que no me cataloguen como un fanático, pero ¿quién se está reteniendo justo ahora que está presionando mi corazón? Entonces solo levante la mano y diga: ese soy yo, hermano Branham. Yo quiero recibir a Cristo ahora mismo como mi Salvador. Dios le bendiga, señora. Eso está bien. Que el Señor sea benévolo con usted. Párrafo 67. Ahora, Padre Celestial, sabiendo que tu palabra es verdadera, sintiendo el ángel del Señor, el Espíritu Santo aquí, dándome un estirón en mi corazón, sabiendo que en unos momentos Dios debe ser glorificado o las banderas negras del infierno se levantarían. Ahora los ángeles han triunfado y las almas vienen a Cristo. Padre, tú conoces nuestro corazón, todos estos que levantaron sus manos y ahora actuando como un sacerdote entre los vivos y los muertos. Yo ahora te los encomiendo a ti, Señor, y te los entrego a ti, y te pido que en tu santo nombre, el Señor Jesús, que confirmarás tu promesa a cada uno, dales el bautismo del Espíritu Santo en sus corazones, por cuanto tú has dicho: el que oye mis palabras y crea al que me envió, ahora mismo, tiempo presente, tiene vida eterna. Gracias, Padre, por ellos. Que sean bautizados con el Espíritu Santo dentro de la iglesia. Ahora, la iglesia del primogénito, conviértanse miembros de un buen grupo en alguna parte, algún lugar donde se predique el evangelio completo. Concédelo, Padre. Los veremos a ellos en el día del juicio, sí, no antes. Ahora que tu misericordia y gracia repose sobre todos nosotros, por medio de Jesucristo, tu santo Hijo, lo pedimos.
Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, amén, hermano Alfonso. Dios le bendiga la lectura. Bueno, mis amados hermanos y hermanas, qué precioso tiempo, glorioso mensaje que hemos lecturado. Vamos a concluir con este maravilloso compañerismo, dándole gracias a Dios por este entendimiento que hemos captado. Vamos a darle gracias, Padre Celestial. Señor, te damos muchas gracias por este gran privilegio, Señor, por esta gran oportunidad que tú nos estás dando, Señor. Ya ha llegado este último tiempo. Ha llegado, Señor, todo se ha cumplido, Padre amado. 6,000 años ya han pasado. Eventos mundiales sucediendo desde Adán hasta Noé, 2,000 años. Desde Noé hasta Jesús, 2,000 años más, 4,000 años. Y desde Jesús acá, otro 2,000 años. Y todo se ha cumplido, Padre. Nosotros queremos también meditar como medita el profeta. Dice, habrá un tiempo cuando uno de estos días, cuando este viejo mundo sea destruido por un poder atómico, va a estar reclinado en el más allá, girando en el espacio. Y el huracanado y las arenas calientes de la explosión, cuando sea lanzada hacia el sol esta vez. La primera fue la lanzada lejos del sol, lo que causó el agua, el calor a través del frío. Pero y esta vez será lanzada el sol y todo se reventará y explotará y el viento tronará y la lápida brillará por causa de la arena. Pero usted estará en otro lugar. Oh, Padre amado, es tu soberana gracia, Padre amado, que tú nos has dado. Por eso razón que dijiste en Lucas 16, 17, dijiste, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Oh, Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, en esta tarde que tú nos has abierto la sabiduría, el entendimiento para poder captar más, Señor. Y queremos agarrarnos, sostenernos más de tu brazo poderoso, Señor. Los hermanos y hermanas y niños que han estado en la escena, te decimos, Señor, te damos muchas gracias por este privilegio que tú nos has dado, Señor. También dice la Biblia, bienaventurados los que escuchan. Estos mensajes posteriormente serán escuchados para los bienaventurados, oh Padre amado. En este mismo momento que estarán escuchando, Señor, pero permite los que estamos en la cena hacerlo de la mejor forma, Padre, ayúdanos, Señor. No estamos lecturando para ningún hombre. Tenemos un compañerismo contigo, Señor. Por eso es que nos decidimos. Por eso es que tú nos buscaste en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros, Señor. No hemos invitado a nadie. Ese abismo clamando a otro abismo quiere entrar en la cena de tu palabra, oh Padre. Entonces, que seas bienvenido tú, oh Padre amado. Si hay un día más, estaremos nuevamente con mucha gloria tuya, con mucho gozo, mucha alegría, oh Padre, para continuar con la lectura de tu mensaje, con este compañerismo grandioso que tú nos has dado, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Shalom. Dios bendiga a mis hermanos y hermanas. Shalom. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Dios les bendiga, hermanas, hermanos. Era como la hora sexta y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo, si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva. Y será una fuente de agua en ti, que salte para vida eterna. No
los que adoran a Dios me adoran. En espíritu y en verdad, venid y ve la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Escritural está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Qué gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que él escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. Venid y ve la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ve los patos hoy, juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bulla escritural está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Como la hora sexta, y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva, y será una fuente de agua en ti
que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Ven y vive la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, ve aquí el Cordero revelándonos la verdad. Ven y vive, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Está tomando lugar. Ven y vive, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Qué gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que él escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. Ven y vive la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Escritural está tomando lugar. Ven y vive, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. De Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Ven y vive, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Ven y vive, los patos hoy juntándose. Escritural está tomando lugar. Ven y vive, es el juez supremo revelando su autoridad.